buen día Egunon, buenos días, buenos días a todas y a todos eh, bienvenidas bienvenidos a esta segunda segundo día de jornada de eh, jornadas virtuales de proyectos de Movilidad ramos de estudiantes y personal de educación superior de la k 131 la sesión de hoy durará hasta aproximadamente hasta las 12 y 30 eh, de mediodía no va a haber descanso hoy. Y por lo tanto, vamos a comenzar ya rápidamente con la convocatoria 2020, con los resultados del informe intermedio y el informe final, a cargo de Fernando Bautista de la Unidad de Educación Superior. Así que, Fernando, cuando quieras. Buenos días. Voy a compartir la pantalla para ver la presentación. Espero que ya la estéis viendo todos. Y vamos a empezar ya la presentación. Como ha dicho José Manuel, eh, vamos a, ver, a hablar de los proyectos todavía abiertos del programa Erasmus 2014-2020 y vamos a dividir la presentación en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar del informe intermedio 2020, luego, vamos a hablar del informe final 2020 y la información que demos en esta parte también serviría para los informes finales de la convocatoria 2019 de los fiestos de 36 meses. Y por último, de forma muy breve, vamos a recordar las herramientas de gestión que seguiremos utilizando en estos proyectos todavía abiertos de la, del programa 2014-2020. Empezamos con el informe intermedio y primero vamos a contextualizar el informe intermedio dentro de los proyectos K103 del programa Erasmus. En la guía del programa Erasmus Plus 2020, es la parte C de información a los solicitantes. Se hace referencia a que los beneficiarios de algunas de las acciones se les pedirá que presenten un informe intermedio junto con las solicitudes de prefinanciación adicionales. En otros casos, se pedirá un informe de progreso y este informe de intermedio o informe de progreso técnico se deberá presentar antes de la fecha límite indicada en el convenio de subvención. En el caso que nos aplica, que son los proyectos de movilidad en el ámbito de educación superior, los K103, eh, es el informe intermedio lo que, lo que procede a presentar. Siguiendo con el contexto, en la resolución del 28 de septiembre de 2020, en su anexo 1, apartado 2 de criterios de adjudicación, se indicaba que de acuerdo con los datos que presentan las instituciones y los consorcios de movilidad de educación superior en su informe intermedio, se procederá a realizar una adjudicación final. Esa adjudicación final tendrá en cuenta datos como el país, los países de destino, la distancia y la duración que declaren los estudiantes de entornos desfavorecidos, los participantes con necesidades especiales y la ayuda de apoyo organizativo de las movilidades con beca cero. Y en todo caso, esta adjudicación de final de fondos estará condicionada a la disponibilidad de crédito presupuestario correspondiente. Eh, siguiendo con el contexto, en el propio convenio de subvención y en las condiciones particulares se indica que a más tardar en su cláusula 143 se indica que a más tardar el 2 de marzo de 2021 el beneficiario deberá completar un informe intermedio sobre la ejecución del proyecto que abarque el ejercicio que va desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta la fecha del 2 de febrero y además en ese convenio de subvención en las condiciones particulares se indica que el beneficiario debería utilizar las herramientas basadas en la web herramienta de movilidad para completar los informes. Por último, el último documento que vamos a ver para contextualizar la realización del informe intermedio es eh, la guía para la presentación del informe intermedio que publicamos para ayudaros en esta, en esta tarea. En esta guía para la presentación del informe intermedio se indica que no encontrándose habilitada en la herramienta de movilidad, la mobility tool, el informe intermedio, el pie actualiza la herramienta en línea que venimos utilizando en las pasadas convocatorias para que los beneficiarios puedan cumplimentar y remitir dicho informe intermedio. Y en esa eh, guía también se indica que en ese informe intermedio se reflejan por una parte los datos de las movilidades introducidas por el beneficiario en la Mobility Tool hasta el 2 de febrero y por otro lado el beneficiario tendría que completar las movilidades que no estuvieran introducidas en esa fecha en la Mobility Tool o que estuvieran... En, en estado borrador y que tuvieran previsto realizar hasta la fecha de finalización del proyecto. Además, como novedad en esta convocatoria, dos, en este convocatoria 2020, debido al, al impacto de la, de la pandemia de coronavirus, la pandemia de COVID, se incluyó que como consecuencia de la existencia de movilidades declaradas como fuerza mayor a consecuencia del COVID, se abría un espacio dentro del informe intermedio para que los beneficiarios pudieran modificar la cuantía calculada por la herramienta en línea en base a los datos de país de destino, duración, etcétera, y ajustar de esta manera el importe solicitado en el informe intermedio a los gastos adicionales que pudieran haber incurrido y declarar en la movilidad. La cronología de los pasos que hemos ido dando en el informe intermedio. Es la que veis en pantalla, el 3 de febrero de 2021 hicimos el volcado de los datos que estaban registrados hasta ese momento en la Mobility Tool a la herramienta en línea, para que cuando los beneficiarios accedierais a la herramienta en línea ya tuvierais esa información completada. Una vez hecho ese volcado, el 5 de febrero se os envió un recordatorio por correo electrónico avisando de la publicación de las, instru de las instrucciones y de la apertura de la herramienta en línea del informe intermedio. Eh, cuando faltaba aproximadamente una semana para el fin del plazo, se envió un segundo recordatorio para aquellos beneficiarios que todavía no habían presentado el informe intermedio. Y una vez finalizada el plazo de presentación el 2 de marzo, el día 3, aquellas instituciones que no habían enviado el informe intermedio en el plazo previsto, se les notificó por sede electrónica la reclamación del informe intermedio, informándoles de las consecuencias que la no presentación del informe intermedio pudiera tener. Eh, a continuación, hubo eh, una comunicación de un plazo extraordinario, apertura de un plazo extraordinario para que los, las instituciones y consorcios que lo consideran oportunos pidieran la reapertura del informe intermedio para solicitar un incremento del presupuesto. Ahora explicaremos más en detalle el motivo de, de, esa, de ese plazo extraordinario para solicitar la reapertura del informe intermedio. Además, eh, en paralelo fuimos eh, revisando la admisibilidad de los informes intermedios y rechazando aquellos informes intermedios que presentaban incidencias o que hubieran solicitado la reapertura para incrementar el presupuesto. Finalmente, el 28 de julio se publicó la resolución de adjudicación final de subvenciones y eh, en septiembre, una, no, no quisimos hacerlo en agosto porque muchos centros no son hábiles, están cerrados, entonces en los, desde el 1 de septiembre se empezaron a emitir las enmiendas, las de incremento del presupuesto el 1 de septiembre y las de reducción del presupuesto el 23 de septiembre. Por último, en los últimos días hemos realizado la, la apertura del aplicativo para aquellas instituciones que no pudieron justificar en el primer informe eh, la utilización de al menos el 70% del primer pago de prefinanciación, puedan hacerlo en el momento que alcancen ese, ese uso del primer pago de prefinanciación y por tanto necesiten un segundo pago. Como hemos comentado, el 12 de marzo se os abrió un plazo extraordinario para, abrir el, para pedir abrir el informe intermedio e incrementar el presupuesto solicitado. Esa se decisión se debía a dos factores. En primer lugar, aunque en un análisis preliminar que hicimos eh, nada más finalizar el plazo definido para la presentación del informe intermedio, eh, es decir, antes de revisar la admisibilidad o los posibles errores de los informes o de, o de recibir los informes reclamados, Hicimos un análisis en que vimos que había un muy bajo grado de ejecución del presupuesto disponible, inferior al 90% de ese presupuesto, lo que generaba un importante remanente que, que no se utilizaría, que se devolvería. Ante esta situación y también hasta ante la recomendación que en ese mismo mes de marzo nos había trasladado la Comisión Europea a, a las agencias nacionales, basada en el, en, en el bajo uso de los fondos de la Comunidad 2020. A consecuencia de, del impacto de la pandemia, se, se, la Comisión Europea nos recomendó que indicáramos a los beneficiarios que utilizaran los fondos de la convocatoria 2020 para financiar las movilidades estándar de estudiantes y personal de los cursos académicos 2021-2022 o 2022-2023, en este caso hasta mayo, y utilizar los fondos de la convocatoria 2021 para eh, implementar las nuevas oportunidades de movilidad que ofrece el nuevo programa dado la reducción que comentábamos ayer del presupuesto que iba a estar disponible para movilidad en la convocatoria 2021. Una vez que recibimos los informes intermedios, procedimos al análisis de los datos que se declaran en esos informes intermedios, buscando errores principalmente en cuanto a las movilidades de estudiantes de lejones, regiones ultraperiféricas, es decir, instituciones de de Canarias que no declararan su condición de ultraperiferia o al contrario instituciones no ubicadas en Canarias que declararan esa condición. También er posibles errores en la duración eh, en el cumplimiento de la duración máxima o mínima definidos para cada tipo de actividad en la guía del programa y también en aquellas movilidades que tenían derecho a la ayuda de viaje la correspondencia entre las movilidades que se declaraban por grupo de país y por banda de distancia. Del, de ese análisis de los datos presentados en, en los informes intermedios, obtuvimos los siguientes resultados. En primer lugar, en cuanto a la variación portiva de actividad, vimos un descenso del número de organizaciones que fue de un 11%, quedando en 967 proyectos activos tras el informe intermedio. Eh, sin embargo, se observaba un incremento de la movilidad de estudiantes, más de un 7%. Y eh, la movilidad de personal aumentaba muy ligeramente, un 0,13%. En cuanto a la distribución por grupo de países, eh, se mantienen los datos, de, eh, datos similares a los que se daban en otras convocatorias, con un mayor volumen de movilidad en el grupo de otros países, lo que tiene sentido por la presencia en ese grupo de, de países como Alemania, Francia o Italia. En cuanto a la ayuda para participantes de, de todos los desfavorecidos, de que como sabéis reciben un incremento por esta condición, pues en lo que se refiere al número de estudiantes, observamos que el número de estudiantes que finalmente tuvieron, declaraban esta condición en el informe intermedio suponía un 19% del total de estudiantes. En cuanto a la duración, el 21% de los, de los meses financiados correspondían a a entornos desfavorecidos. Y por último, en el presupuesto, que se observa un incremento respecto al presupuesto dedicado a este incremento en la convocatoria anterior, el 10, eh, casi el 11% del presupuesto se destinó a este incremento de, de, para ayuda, de ayuda a participantes de entornos desfavorecidos. En cuanto a las ayudas por necesidades especiales, en las últimas convocatorias, y especialmente desde 2016, se veía un importante incremento en 2020 vemos que, no, que se, sin embargo, vimos una reducción posiblemente motivado o seguramente motivado por el impacto de, de la pandemia y la anulación de movilidades eh, por este motivo. Una vez realizado el análisis de los datos, procedimos a la adjudicación final de fondos. En esta adjudicación final de, de fondos, basada en el informe intermedio, Procedimos a distribuir los fondos entre todas las organizaciones beneficiarias que presentaron el informe intermedio. Aquellas que no presentaban informe intermedio, lógicamente, eh, no continuaba el proyecto, se cancelaba el proyecto, porque es una obligación contractual de todos los beneficiarios. Se concedieron todas las ayudas a la movilidad solicitadas en el informe intermedio, pero hasta un límite de crecimiento del presupuesto solicitado respecto a la adjudicación inicial del 40%. Esto se debió a que, igual que en la presentación de los informes, los informes intermedios presentados hasta el 2 de marzo, se observaba un remanente importante por un bajo grado de ejecución, tras, la, tras el periodo que se os concedió para pedir la reapertura de los proyectos, nos encontramos con que la, el presupuesto solicitado en el informe intermedio superaba en más de 12 millones el presupuesto disponible para, para esa convocatoria. En esa adjudicación final de fondos se tuvieron en cuenta las contías correspondientes a los países de destinos de los participantes banda a distancia etcétera de acuerdo con la información que haya declarado en los informes intermedios y de acuerdo también a las cuantías que se especificaban en, en el anexo de criterios de distribución de la resolución de 28 de septiembre de adjudicación inicial de fondos eh, en esa Adjudicación final de subvenciones. y Si vemos los proyectos, vemos que de 1.087 proyectos que inicialmente se aprobaron, continúan 967 proyectos seleccionados, de los que 88 corresponden a universidades y centros adscritos, eh, 96 corresponden a instituciones artísticas superiores, 42 a consorcios de movilidad y el mayor de volumen de proyectos, 741 proyectos a centros de formación profesional de grado superior. Si vemos los datos por movilidades, se adjudicaron un total de 64.108 movilidades, el mayor volumen para movilidad de estudiantes para estudios, más de 45.000 movilidades, cerca de 12.000 movilidades, 11.900 para prácticas de estudiantes, 3.100 para movilidad personal para docencia. Y más de 4.000 para movilidad de personal para formación. En estas cifras, como se indica en la nota al pie de piedra diapositiva, se están incluyendo tanto las movilidades financiadas como las movilidades que declarasteis como beca cero. En resumen, el resultado de la adjudicación final de fondos es que se destinaron 11,8 millones más que en la adjudicación inicial lo que se traduce en una financiación total definitiva de 117,7 millones de euros, que se dividirían en 88,7 millones que corresponden a los fondos provenientes del presupuesto de la Unión Europea, y 29 millones de euros a los fondos de cofinanciación de España. Esta diapositiva os presenta un cuadro de la información por... Del presupuesto desglosado por actividades y por, eh, por incrementos, por complementos. Entonces vemos que eh, casi 96 millones, 95,8 millones se destinaron a movilidad de estudiantes, de los que casi 82 millones eran a movilidad de estudiantes para estudios y 14 millones se dedicaron a movilidad de estudiantes para prácticas. De personal se utilizaron eh, 6,3 millones de, de euros, de los, de, de los que 2,6 eran para docencia y. y 3,7, casi 3,7 millones de euros eran para movilidad de personal para formación. Para el apoyo organizativo se destinaron más de 15,5 millones de euros. Y respecto a los complementos, como hemos visto antes, para estudiantes de entornos desfavorecidos, el montante final de los, de los complementos, del incremento de la beca mensual por este concepto, sumaron más de 12,6 millones, 12, millones de euros. Y las necesidades especiales, en esta ocasión hubo un descenso respecto a otros años y la cantidad destinada fue algo más de 55.000 euros, sumando en total los 117,7 millones de euros que veíamos en la diapositiva anterior. Esta diapositiva mostramos la evolución desde la solicitud a la adjudicación inicial de fondos y a la adjudicación final. En el, solamente en el. En el caso de movilidad de estudiantes para estudios, se observa que la, la financiación, el número de movilidades financiadas respecto a las solicitadas inicialmente es superior. En el resto de actividades es inferior a lo solicitado, aunque superior en el caso de movilidad para, de personal para formación a lo adjudicado inicialmente. En el caso de movilidad de estudiantes para prácticas y movilidad de personal para docencia, sin embargo, la movilidad que se financió después del informe intermedio fue inferior a la a la adjudicada inicialmente. Esta diapositiva muestra esa misma información de comparación entre solicitud y adjudicación inicial y, y adjudicación inicial y adjudicación final en porcentajes de variación. Eh, lógicamente en la adjudicación inicial se observa, se expresa la solicitud, un descenso en todos los apartados mientras que en la, en la comparación de la adjudicación inicial y adjudicación final se observan incrementos en movilidad de estudiantes para estudios o movilidad de personas para formación. Esto sería la parte que, que os queríamos comentar sobre la, el informe intermedio y la adjudicación final de subvenciones. Y ahora pasamos a, a hablar del informe final de estos proyectos. Eh, la información que vamos a dar ahora eh, se va a dar en base a la a la convocatoria y a la documentación de la convocatoria 2020, pero en su mayor parte, en su práctica totalidad, aplicaría la misma información para los informes finales de la convocatoria 2019 de los fiestos de 36 meses, que finalizan el 31 de mayo de 2022. Igual que hemos hecho con el informe intermedio, en primer lugar vamos a ver el contexto del informe final. El primer documento que vamos a hablar es de la guía del programa Erasmus 2020. Donde se indica que en algunas de las acciones, donde en algunas de las acciones de, de movilidad, eh, como es el caso de K103, la agencia nacional transfiere el 100% de la subvención concedida en distintos tramos de prefinanciación. Y en estos casos, en el informe final, no se exigirá el pago del saldo, sino que se, se mantendrá la ayuda financiada o se solicitará la devolución. Entonces, si en ese informe final eh, el beneficiario eh, del, del beneficiario permite concluir que o los hechos que han dado lugar a la subvención no han tenido lugar o han tenido lugar de manera diferente a la prevista o los costes realmente soportados son inferiores a los previstos en la solicitud o la calidad de las actividades son, es insuficiente, se podrá pedir al beneficiario que reembolse aquellos importes que se consideren excedentarios y que hubiera cobrado en esos pagos de prefinanciación. Otro documento en que se hace referencia al informe final es el convenio, las condiciones particulares del convenio de subvención eh, K-103. En su cláusula 1.4.4 se indica que dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de finalización del proyecto prevista en la cláusula 1.2.2, el beneficiario deberá completar un informe final sobre la ejecución del proyecto. Ese informe deberá contener la información necesaria para justificar el importe solicitado sobre la base de contribuciones por, por unidad y cuando la subvención consiste en reembolso de contribución de conformidad o costes subvencionales y los que hayan ocurrido realmente de conformidad con el anexo 3. También en esa misma cláusula se indica que el beneficiario certificará que los datos proporcionados en ese informe final son completos, fidedignos y veraces. Y se, se certificará asimismo que los costes contraídos pueden considerarse subvencionables de conformidad con el convenio y que está justificada por documentos adecuados que podrán presentarse en controles auditorias posteriores. También en la, en la cláusula 191, cuando se habla de la herramienta de movilidad, se, se indica que se deberá utilizar la herramienta de movilidad, la Mobility Tool, para completar el informe final. Otro documento donde también se hace referencia al informe final de los proyectos es en el, la resolución de adjudicación final de, de subvenciones. En su anexo 1, apartado 2, criterios de adjudicación, se indica que eh, en el apartado de apoyo organizativo, que si disminuyera el número de movilidades con respecto a la resolución de la adjudicación final, también disminuiría proporcionalmente la ayuda de apoyo organizativo, al estar relacionada directamente con el número de participantes en actividades de movilidad, con un margen de tolerancia del 10%. En este sentido, queremos recordar... Que eh, la Mobility Tool, la herramienta de movilidad, muestra en la pantalla de presupuesto la cuantía que corresponde al número de movilidades declaradas, en sombreado azul, sobre la casilla que tenéis que rellenar de apoyo organizativo. Como veremos ahora, en principio, salvo que haya transferencias, la cantidad que se debería declarar como apoyo organizativo sería la, la que os sugiere o calcula la movilitud Para terminar con el contexto, en esta diapositiva presentamos la distribución de los proyectos en función de su duración. Como veis en, en esta convocatoria 2020, el, a menos de 60 proyectos serán los que se vayan a presentar el informe final durante este mes de octubre. La mayoría de proyectos habéis solicitado eh, ampliación de la duración a 24 o 36 meses en el caso de... En algunos sectores, como puede ser el de universidades, la práctica, la mayoría de, las, de los proyectos se han ampliado a 36 meses, al máximo que se permitía. También eh, influenciado por el hecho de la, la comunicación que se hizo en relación al informe intermedio, de la posibilidad de incrementar el presupuesto solicitado y aprovechar el presupuesto de la convocatoria 2020 para financiar movilidades de movilidad y de personal de los cursos 2021-2022 a cargo de este proyecto y a cargo de este presupuesto. Ahora queríamos eh, insistir en, algunos, en alguna información de la que declaréis la Mobility Tour que, que sería muy importante recordaros. En la convocatoria de 2019 se incluyó una, una pestaña de inclusión en la Mobility Tool que seguía también el proyecto 2020 cuyo objetivo es recoger la descripción general del número de participantes en un proyecto de movilidad que encontraron dificultades. Y en esa pestaña se aparece una lista de posibles motivos, de posibles obstáculos. ¿Cómo se rellena esa pestaña de, de inclusión? Pues el objetivo, o sea, el objetivo, lo que se busca es reflejar en esa pestaña el número de movilidades que se hayan marcado en las condiciones de situación desfavorable, en entornos desfavorecidos o con necesidades especiales o región ultraperiférica, independientemente de si se otorgó apoyo financiero adicional o no para esa condición. Pero el dato no se rellena automáticamente, sino que tenéis que rellenarlo manualmente antes de presentar el informe final. Y puede que el, la suma de, de los participantes declarados en, en esa pestaña de inclusión sea superior al número de movilidades que declaráis, ya que puede, podéis, podéis tener participantes. Que estén en, una, en más de una situación, por ejemplo, que sean, hayan recibido una ayuda de, por necesidades especiales y además estuvieran en la condición que les permitiría el incremento de por situación desfavorable, en torno a favorecidos. A continuación, queríamos recordaros, en relación a estos proyectos 2020 y 2019, las cuestiones. Eh, bueno, perdón, me había adelantado. Eh, Queríamos, comentar, continuando con la pestaña de Inclusión, comentaros eh, los motivos de la lista de motivos que aparece en la pestaña de Inclusión en la Mobility Tool, aquellos que serían aplicables en el caso de España para la convocatoria 2019-2020. y Son cuatro. En primer lugar, serían los obstáculos económicos cuando se haya marcado la condición de situación desfavorable o desfavorecidos por cumplir el participante con los criterios relativos a la condición de becario que aparece en, este, en el anexo de criterios de distribución. El segundo es el de refugiados, cuando se haya marcado también la condición de situación desfavorable en torno a desfavorecidos, pero en este caso por, la, por cumplir el participante con los criterios relativos a la condición de refugiado o derecho a protección subsidiaria, que también aparece en ese anexo de criterios de distribución más detallado. El tercer motivo que se podría indicar sería el de discapacidad, que sería en aquellas movilidades, cuando tenéis movilidades, que se haya marcado la condición de participantes con necesidades especiales. Conforme a la definición que recoge la guía del programa, independientemente de si se otorgó apoyo financiero adicional con el presupuesto del proyecto o si hubiera servido otras fuentes de financiación. Y el cuarto motivo que aplicaría en el caso de España para esta convocatoria sería los obstáculos geográficos, que es cuando se haya marcado en las movilidades la condición de país o región ultraperiférica, que, en, que aplicaría en el caso de los estudiantes que realizan estudios de educación superior en la, desde, en la comunidad autónoma de Canarias. Pasamos ahora sí a hablar, a insistir y recordar cuestiones sobre eh, la inclusión en estos proyectos o la declaración de estos proyectos de movilidades afectadas por, por, la, por la pandemia de COVID-19 y en general por el, el impacto que puede tener sobre la presentación del informe final eh, este impacto de la pandemia de COVID-19. En primer lugar, vamos, voy a, vamos a hablar de... Las movilidades afectadas por la situación de fuerza mayor por COVID-19. En este sentido, la Agencia Nacional publicó el 3 de junio de 2020 una guía para el registro en movilidad de los casos de fuerza mayor a consecuencia de la COVID-19 en los proyectos en el ámbito de educación superior. En esta diapositiva vais a ver un icono en forma de mano, es el enlace para que podáis acceder a los diferentes documentos que os, que os, vamos, os voy a ir nombrando. Eh, según. Siguiendo las instrucciones de, de esta guía de, de registrar movilidades la Mobility Tool, afectadas por COVID, si se seguían esas instrucciones, las movilidades declaradas eh, afectadas por COVID aparecían con una etiqueta COVID-19 afectiva. En caso de que se declararan gastos adicionales en que habían incluido los participantes de movilidad como consecuencia de la fuerza mayor y que no, pudieran, no pudieron recuperar por otros medios, recordaros que el beneficiario deberá reflejar esos gastos adicionales en base a costes unitarios. adjuntar el informe, en el, al informe final la declaración firmada por el representante legal de la institución de que no se pudieron, de que los, los participantes no pudieron recuperar esos gastos por otros medios. y conservar en la organización los documentos justificativos de esos gastos adicionales, por ejemplo, facturas y las pruebas que pudieran aportar los, eh, los participantes de eh, la solicitud de reembolso. Que hubieran hecho a las compañías de viaje, etcétera, y su denegación. Además, recordar que los beneficiarios tenéis derecho a recibir el importe correspondiente al apoyo organizativo de las movilidades que hayáis marcado como fuerza mayor y que se consideren elegibles. A continuación os conveníamos recordar también sobre eh, las medidas excepcionales que se implementaron en el programa Erasmus Plus como consecuencia del impacto del COVID. En este sentido, en esta diapositiva, os incluimos, eh, os incluyo varios documentos que se fueron produciendo durante desde mayo de 2020 hasta mayo de 2021 sobre estas medidas excepcionales. El 29 de mayo se publicó una... Una, una comunicación, un escrito sobre COVID-19 y las medidas para la implementación del programa Erasmus en los siguientes meses. El 17 de junio se publicaron unas instrucciones para la implementación de estas medidas específicas del programa Erasmus en relación con la pandemia de COVID. El 13 de julio se publicó una, otro documento de gestión del programa Erasmus a consecuencia del COVID y la implementación de medidas específicas. El 14 de septiembre también otro documento sobre la gestión del programa Erasmus a, a consecuencia de la COVID y preguntas frecuentes. Y el 12 de mayo de este año ya, de 2021, aclaraciones sobre las medidas excepcionales en el contexto de la pandemia por COVID. Cuando se publique la presentación, tendréis, eh, a través pulsando en esta, en esta mano que aparece en cada documento, tendréis el acceso directo. Todos están publicados en, en nuestra página web, pero tendréis el, el, el enlace directo a estos documentos. Estas medidas excepcionales que se implementaron a consecuencia de la pandemia de COVID fueron, en primer lugar, la posibilidad de movilidades combinadas. Cuando no fuera posible realizar la movilidad física, es decir, que el participante se desplazaba y residía en el país de acogida, se recomendaba seguir un enfoque de movilidad combinada con un periodo inicial de movilidad eh, virtual en el país de origen y otro posterior de movilidad física en el país de acogida. Durante el periodo virtual en el país de origen, el participante no recibe ayuda a la movilidad. Y una vez que inicia el periodo de movilidad física en el país de acogida, el participante sí tiene derecho a recibir la ayuda estipulada para, para esa movilidad, para el periodo en el extranjero. Se permitían periodos de interrupción entre el fin de la movilidad virtual y el inicio de la movilidad física y no sería posible cubrir gastos de viaje o alojamiento no utilizados salvo que se declarara como, movilidad, como, como fuerza mayor. Estas movilidades combinadas... Para registrarlas en la Mobility Tool, pues eh, había que tener en cuenta lo, lo que os comentamos en esta diapositiva, seleccionar la opción de movilidad combinada en el campo de movilidad virtual o combinada, indicar en las fechas de movilidad las de periodo de movilidad física, es decir, las que se realizan en, en, realiza en el país de acogida, como fechas de movilidad virtual las que, que corresponden al periodo virtual, el que se realiza en el país de origen, recordar que no hay limitaciones para la duración del periodo virtual. Las reglas de duración solo aplican para el periodo de movilidad física. La ayuda a la movilidad se calculará solo en base al periodo de movilidad física, aplicando las mismas fórmulas que para una movilidad física normal. Y, por lo tanto, la duración virtual, como hemos indicado, no influye en el cálculo de la ayuda a la movilidad. Y la, esta movilidad combinada, lógicamente, también se contabilizarían, igual que las físicas, en el cálculo del apoyo organizativo. Otra medida que se adoptó es la posibilidad de movilidad virtual. Una movilidad virtual tendría en principio que estar, vinculada periodo virtual, tendría en principio que estar vinculado a una movilidad física, lo que hemos visto ahora de movilidad combinada, y las movilidades puramente virtuales solo se aceptan en caso de una fuerza mayor justificada. Por lo tanto, se podrá considerar elegible un periodo de movilidad virtual cuando persistan las situaciones, las cosas de fuerza mayor que le impidan al participante iniciar la movilidad, el periodo de movilidad física que estaba previsto en esa movilidad. El participante no podrá recibir ayuda a la movilidad por una movilidad puramente virtual y en movilidad de estudiantes virtuales. Eh, podrá justificar tanto virtuales como combinadas, las, las justificaciones de las actividades se podrá confirmar a través del certificado de notas en el caso de movilidad de estudiantes para estudios. En este caso, la forma de registrarlo en la Mobility Tool sería seleccionar la opción virtual en el campo de movilidad virtual y combinada. Las fechas de movilidad automáticamente reflejarán la fecha final que se indique como final de la movilidad virtual. Las fechas de movilidad virtual serán las del periodo virtual en el país de origen. Eh, automáticamente se activará el campo de fuerza mayor, que no se podrá desactivar cuando se ha declarado la movilidad virtual, porque como hemos comentado, movilidad puramente virtual solo se entiende si hay una fuerza mayor que impide realizar una parte de movilidad física. No hay limitaciones para la duración de la movilidad virtual. Todos los campos de ayuda a la movilidad pasarán automáticamente a, a indicar cero euros, porque la movilidad virtual no tiene eh, ayuda económica. Y las movilidades puramente virtuales, igual que las movilidades combinadas a las movilidades físicas, también se contabilizarán para el apoyo organizativo. Eh, Otras de las medidas implementadas se referían a la posibilidad de justificar costes excepcionales para equipamientos y servicios. La adenda al convenio de subvención para movilidad virtual permitía la transferencia de hasta un 10% de los fondos de cualquier categoría presupuestaria del proyecto a costes excepcionales para cubrir. Dos cuestiones diferentes. En primer lugar, costes relacionados con la compra y o alquiler de equipos y o servicios, si eran necesarios y están justificados para la realización de las actividades virtuales con motivos de la COVID, aunque no se hubiese solicitado costes excepcionales en la solicitud. Y de acuerdo con esa adenda, la cantidad eh, máxima que se podía reembolsar, que se podía justificar, sería el 75% de los costes subvencionables realmente incurridos. Y esos costes deben estar respaldados por facturas. Otro concepto que también se puede declarar dentro de esos costes excepcionales es los relacionados con pruebas COVID, dado que estas se convirtieron en un requisito previo para movilidad física en los países de acogida. Y en este caso se podrá justificar hasta el 100% de los costes subvencionables realmente incurridos y deberán estar respaldados por facturas. Respecto a ese 10% de transferencias de otras partidas, las transferencias puede, de diferentes partidas pueden ser acumulativas, pero la suma de las transferencias no podrá exceder el 10% del total del presupuesto general aprobado. Por último, en cuanto a estas medidas excepcionales para la implementación del programa Erasmus, eh, hablar de los costes relacionados con periodos de cuarentena. Podrían considerarse como una prerrogación del periodo de movilidad elegible para financiación de la categoría de apoyo individual. Lógicamente, lo que se declare como esta prórroga, como este periodo de cuarentena, no podrá acceder al máximo de días elegibles para las actividades de movilidad. Se, dedica, se aplicaría para el cálculo de la ayuda correspondiente a ese, a ese periodo de cuarentena el mismo importe establecido para de, de apoyo individual para la movilidad. Y este apoyo, este periodo de cuarentena, esta financiación de periodo de cuarentena, solo sería elegible para el tiempo pasado en el país anfitrión, no para. Eh, para la posible cuarentena al regresar al país de origen del participante. Es decir, esto se refiere a que si el estudiante o el profesor personal que tenía que iniciar la movilidad física tenía que cumplir con un periodo de cuarentena al, al, al acceder al país de destino, eh, al en la Mobility Tool se podría indicar como fecha de inicio el, el, periodo, el inicio del periodo de cuarentena y de esta manera financiar con la partida de apoyo individual eh, ese periodo junto con el resto de la movilidad realizada. Aclarados estos puntos o recordados estos puntos que ya hemos hablado en otros momentos, pero que es importante tenerlo en cuenta a la hora de antes de que llegue el informe final. Ya entrando en el informe final, vamos a pasar a una serie de recomendaciones sobre a tener en cuenta antes de presentarlo. En primer lugar, revisar la validez de los datos. Para eso contáis con una herramienta de validación que, que publicará que publica el CPE. Eh, es una herramienta eh, independiente de la Mobility Tool, por lo tanto no bloquea eh, vuestro trabajo en la Mobility Tool, sino que pretende ser servir de ayuda a, a las instituciones para encontrar posibles errores o omisiones de datos antes de presentar el informe final. También es importante que reviséis el presupuesto declarado en tres aspectos, sobre todo no presentar el presupuesto, eh, eh, observar que el presupuesto total aprobado que aparece en la Mobility Tool coincida con el que tenéis adjudicado en el informe intermedio. También que el, el presupuesto declarado solo podrá ser igual o inferior al presupuesto total aprobado por la Agencia Nacional, porque una vez que se, que se publica la adjudicación final de subvenciones no es posible incrementar el, el presupuesto del proyecto. Y además que ese presupuesto, lógicamente, coincida con la cantabilidad que en vuestro proyecto tenéis de, de ese proyecto de movilidad. También en cuanto al apoyo organizativo, importante que declaréis... Que tengáis en cuenta que hay que declarar la cuantía del apoyo organizativo en el campo correspondiente. Este campo por defecto aparece a cero, pero tenéis que rellenarlo. Si el beneficiario no va a declarar transferencia de apoyo organizativo hacia las actividades de movilidad, la cuantía debería coincidir con la que proporciona en sombreada azul la, la movilitud. Si se va a declarar transferencia, entonces la cantidad que se declare debería ser la diferencia entre la cantidad que os sugiere la Mobility Tool para declarar como apoyo organizativo y los fondos que transfiráis a, a otras actividades. Insistiros en que el beneficiario tiene derecho a mantener la cantidad de apoyo organizativo estimada, estimada por la Mobility Tool y que toma en cuenta la excepción que indica el propio convenio de su, eh, la propia resolución sobre eh, el margen de tolerancia en el apoyo organizativo en el caso de justificar menos movilidades que la... Que las, que las adjudicadas. El formulario del informe final, eh, simplemente comentaros que es un formulario electrónico que está disponible en la Mobility Tool, porque como hemos dicho, el informe final se presenta por la Mobility Tool, que no debéis de generar el borrador hasta que al menos hayáis introducido una movilidad completa, porque en ese caso lo que estáis generando es un borrador de informe final de, terminar, de finalización sin costes, que al acceder, el, al, menos al acceder al formulario en la Mobility Tool, para realizar el informe final, es importante que tengáis configurado el idioma como español, que no debéis enviar el informe final antes de la fecha de finalización que aparece en el convenio o posible ampliación que hayáis solicitado posteriormente. Y también que es importante que para salir del borrador utilicéis siempre los enlaces de volver a la página del informe y cerrar edición del borrador. En cuanto al contenido, simplemente comentaros que hay una serie de, de apartados que aparecen en esta diapositiva, que lo que ofrecen es una serie de datos en base a la información que habéis registrado en la Mobility Tool y que pide que expliquéis esos datos. Recordaros que en cuanto al resumen tenéis que incluir eh, la, la versión en español y una traducción en inglés del resumen que en organizaciones solo se aparecerá la organización beneficiaria, es decir, en los proyectos monobeneficiarios, solo aparecerá la organización beneficiaria, no la organización de las organizaciones de acogida. Y en cuanto a los anexos, que todos tendréis que incluir la declaración responsable firmada que genera la Mobility Tool. Si declaráis gastos adicionales por COVID, además será necesaria una declaración responsable eh, de que los gastos declarados no se han podido recuperar por otros medios. Y que si declaréis costes excepcionales por equipamientos y servicios, incluidos los test, los, las pruebas COVID, que será necesario que adjuntéis copia de las facturas en el informe final. Una vez que recibimos los informes finales, eh, pasan a un proceso de evaluación y que se ha superado la admisibilidad, pasan a un proceso de evaluación por expertos externos. Tenemos expertos de todas las comunidades autónomas que se les forma a distancia mediante Moodle y a través, eh, antes de cada, de cada fase de informe final, también por seminarios web, que realizan una evaluación a distancia y que se aplica el baremo que aparece en esta pantalla a la derecha. Si lo tiene más de sobre 100 puntos, si obtiene más de 75, son proyectos muy buenos, excelentes, y que podrían llegar a buenas prácticas. Entre 50 y 75 son buenos proyectos, y menor de 50 son proyectos de baja calidad y que, por lo tanto, tendrían reducción del importe de la subvención de apoyo organizativo. En la guía para la presentación del informe final, que ahora está publicada la de 2020 de de 16 meses, se recoge una tabla con la correspondencia entre la estructura que se sigue en la evaluación del proyecto y las diferentes secciones del formulario de informe final. La cronología de, de los informes finales: eh, el 30 de septiembre de 2021 finalizó el periodo para realizar las actividades de los proyectos de 16 meses de la convocatoria 2020. Y tendrán hasta el 30 de octubre, hasta el 30 de este mes, para presentar el informe final. El año que viene, el 31 de mayo de 2022, no vamos a encontrar dos convocatorias al mismo tiempo. Será el, el fin del periodo de realización de las actividades de proyectos de 24 meses de la convocatoria 2020 y al mismo tiempo el fin del periodo de los proyectos de 36 meses de la convocatoria 2019. Y, en, por lo tanto, también a, el 30 de junio será el fin de plazo de presentación de, de informes de ambas convocatorias. Y por último, el 31 de mayo de 2023 finalizarán las realizaciones de actividades del proyecto de 36 meses de la convocatoria de 2020, que tendrán hasta el 30 de junio de 2023 para presentar el informe final. Por último, brevemente, para que haya un tiempo para preguntas, solo recordaros, eh, la mayoría ya las conocéis, las habéis utilizado a estas alturas del proyecto, pero siempre habrá nuevos eh, personal que se haya incorporado a, en las instituciones a la gestión del programa Erasmus. De recordaros las herramientas de gestión de Erasmus Plus del periodo del programa 2014-2020 que os afectarán todavía en, desde la fase que están actualmente los proyectos hasta el final. Eh, lógicamente, no vamos a hablar de todas las herramientas, solo vamos a hablar de aquellas herramientas que corresponden a la fase de seguimientos e informes o difusión de, de los proyectos. Eh, en cuanto a la parte de difusión, eh, a lo largo de esta mañana, posteriormente hay una... Eh, hay una presentación de nuestros compañeros de, del Departamento de Comunicación que seguro que se explicarán muy bien esta, esta parte de difusión de vuestros proyectos. Eh, vamos a, a ver, eh, en primer lugar, comentaros, recordaros brevemente, la página web del SEPI a través de la. Vais a seguir teniendo, lógicamente, información útil de, de vuestros proyectos que tenéis abiertos. En primer lugar, recordaros que a través de la página web podéis acceder al portal ISEPIE. También podéis acceder a, a la sede electrónica del SEPIE, que, como ahora comentaremos, en, a través del primero podréis eh, registrar documentos para enviarnos y ver toda la información del proyecto. Y a través de la segunda, la sede electrónica, recibiréis las notificaciones, las notificaciones que os mande el SEPIE. También importante el apartado de educación superior de, de, nuestra, de nuestra web. Y en el, en el menú que aparece en la pantalla principal, recordaros la importancia de dos apartados. El de jornadas, donde por ejemplo encontraréis las presentaciones que estamos utilizando en estas jornadas. Y en el apartado de Erasmus+, el apartado de convocatoria, donde podéis acceder a información importante, por ejemplo la guía del programa. El apartado de inclusión. Y aunque esperemos que con cada vez menos, menos importancia, pero también recordar que tenéis ahí apartados sobre el Brexit y el coronavirus. Eh, sobre la página web, eh, solo comentaros que en la parte de, de específica de educación superior eh, conviene que reviséis tanto la parte de solicitud y seguimiento, donde se va publicando información de, de, durante todo el ciclo de vida del proyecto, por ejemplo, las guías para presentar el informe intermedio o el informe final. Y el apartado de resoluciones, donde por ejemplo se ha publicado recientemente la adjudicación final de fondos del Acuerdo 2020. En cuanto a la sede electrónica, podéis acceder desde, la, desde el enlace que aparece en la página web en la parte superior izquierda o desde el apartado de menú. Eh, esta sede electrónica es importante porque cualquier comunicación que el pie haga al beneficiario sobre el convenio de subvención. Estará disponible en esta apartada de notificaciones. Eh, cuando accedéis a la sede electrónica, veis la pantalla que veis a la derecha para acceder a las notificaciones. Pero además, eh, cada vez que se envía una notificación desde el SEPI, recibís un correo electrónico con, un enlace a la, con el mismo enlace que podéis encontrar en la web para la sede electrónica. Y recordando la necesidad de, que, de autenticarse para acceder a las notificaciones con el correo declarado en el proyecto para el representante legal. Y muy importante, el primer acceso a las notificaciones que nos servían en SEPIE siempre se tiene que hacer a través de la sede electrónica. Luego ya las tendréis disponibles en el portal SEPIE, pero siempre primero tendréis que acceder a ellas a través de la sede electrónica. Y es muy importante que prestéis atención tanto a los mensajes de nueva notificación en sede o revisar periódicamente la sede porque. Muchas de las comunicaciones que, las notificaciones que se mandan por sede, tienen un plazo para cumplir con la, con la obligación o con el trámite que se os pide. Y el incumplimiento de esos plazos pueden derivar en, incluso en la, eh, el incumplimiento de obligaciones contractuales y en la, en la rescisión del convenio de subvención. En cuanto al portal pide eh, igual antes hemos visto con la sede, podéis acceder a través del enlace que aparece en la página web. O también a través de la web, en el enlace que aparece dentro del menú. El portal ISEPI es el portal de comunicación electrónica del SEPIE, de la Agencia Nacional, para el programa Erasmus Plus 2014-2020. Entonces, a través de este portal podréis consultar la información de los proyectos que se gestionan a través del SEPIE y que tengáis vuestro, tengáis vuestro centro, vuestra institución. Pueden acceder al portal ISEPIE tanto el representante legal como la persona de contacto. Cuando pulsáis en los enlaces que aparecen en la web, os lleva una página para acceso al portal ISEPIE que os pide un correo electrónico, que tiene que ser el correo electrónico de la persona de contacto o del representante legal. Eh, cuando indicáis ese correo electrónico, si es correcto, si corresponde al representante legal o persona de contacto, se os va a enviar un enlace y ese enlace podréis utilizarlo a partir de ese momento para acceder a, a vuestros proyectos en el portal ISEPIE. El portal muestra toda una serie de información, de detalles de la organización y de estado de la validación de la organización, de los pagos y cobros, de las comunicaciones, todas las comunicaciones, no, las no solo las notificaciones, sino correos electrónicos que se envían al SEPIE, eh, documentos que registráis vosotros, que enviáis vosotros al SEPIE, etc. Y también eh, los documentos contractuales, el convenio y sus anexos, la enmienda y sus anexos. Eh, pasamos a la Mobility Tour. Eh, la Mobility Tour, pues eh, la mayoría conocéis, es una herramienta gratuita, que, que, gratuita creada para la gestión de los fiestos de movilidad eh, del programa Erasmus Plus entre el periodo eh, hasta, el, hasta la convocatoria 2020. En la página inicial podéis ver un manual de usuario para los beneficiarios así como un diccionario de datos con toda la información de los campos y datos que se os piden al registrar una movilidad o una organización. Y también tenéis información disponible en nuestra web a través del enlace que aparece en esta diapositiva. Y por último, en cuanto a, a la plataforma de apoyo lingüístico, recordaros que es una herramienta cre gratuita creada para ofrecer apoyo lingüístico a los participantes en ciertas actividades de movilidad, entre las que estaría la, los proyecto G103, que proporciona ayuda lingüística en dos aspectos, la evaluación obligatoria y los cursos en línea, que deberán acceder a la plataforma a todos los estudiantes de educación superior que hayáis seleccionado para realizar una movilidad, y que tenéis información disponible en nuestra web en el enlace que veis en esa diapositiva. Y esto es todo lo que os queríamos contar. No sé si hay tiempo para preguntas. Sí, tenemos tiempo, Fernando, para, para preguntas. Adelante las preguntas, por favor. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Fernando, había varias preguntas relacionadas con dudas sobre los plazos para el segundo informe. Si podrías recordar cómo se calcula, cómo se tiene en cuenta para los proyectos que han pedido ampliación, por ejemplo. Vale. Gracias. Eh... Gracias. El, el, el plazo para la presentación del segundo informe intermedio que os hemos comunicado, a la apertura del aplicativo recientemente, eh, tal como se indica en el mensaje que os mandó, es justo hasta, eh, hasta la fecha de finalización del proyecto que contempla el convenio de subvención. Es decir, los que tenéis proyectos de 24 meses de la convocatoria 2020... Eh, el plazo para presentar el segundo informe intermedio finalizará el 31 de mayo de 2022 y si tenéis de 36 meses, el 31, el 31 de mayo de 2023. Porque tenemos que recordar que, que este segundo informe intermedio, lo que, lo, su objetivo es que eh, nos informéis de que habéis utilizado ya el, el primer pago de prefinanciación fi, y, y necesitáis la segunda, el segundo pago de prefinanciación. Entonces, el plazo para presentación finaliza cuando ya finaliza el propio proyecto y entramos en la fase de informe final, porque en ese caso la liquidación que hubiera que hacer pago cobro se realizaría sobre el informe final y no sobre, sobre el informe segundo informe intermedio. Pero en cualquier caso, tener en cuenta que a los primeros que os interesa eh, enviar en cuanto tengáis las condiciones para necesitar el segundo pago, enviar el segundo informe intermedio es a vosotros. Cuanto más pronto nos mandéis el segundo informe intermedio, porque ya cumpléis las condiciones ya necesitáis el segundo pago, más pronto nosotros eh, tramitaremos el, el segundo pago de prefinanciación. Eh, si puedo hacerte ya la segunda pregunta justamente en relación con eso, porque eh, justamente también había dudas en relación a cómo se calcula este 70%. Porque eh, los beneficiarios han preguntado qué se tiene en cuenta exactamente. Por ejemplo, si se tiene en cuenta el apoyo organizativo, los pagos realizados a los participantes. Si podría recordar ese concepto, por favor. Gracias. Eh, lo que se solicita, tanto cuando presentáis el informe intermedio como ahora en el aplicativo de segundo informe intermedio, es que indiquéis los, eh, la suma que, de los pagos realizados a los participantes. El aplicativo de segundo informe intermedio ya está preparado. Para eh, considerar la parte de apoyo organizativo. Entonces, eh, lo único que se os pide es que indiquéis las sumas que habéis realizado sobre los pagos a los participantes. Muy bien, ¿más preguntas? Gracias, Fernando. Buenos días a todos y a todas. Eh, preguntan, Fernando, si se puede solicitar más financiación en el segundo informe intermedio de 2020. Gracias. No, como, como hemos visto cuando hemos visto el contexto de su, del informe intermedio, no, en el informe intermedio ya se tenía que declarar todas las movilidades que los beneficiarios y en base a, a esa información que declararon se ha eh, publicado una adjudicación final de subvenciones. Después de esa adjudicación final de subvenciones no es posible incrementar el presupuesto, ya se ha, tra ya se ha transferido todo el presupuesto disponible. Es más, como hemos dicho en esta ocasión. Finalmente, la, los informes intermedios presentados solicitaban más presupuesto del disponible. O sea, hemos agotado del presupuesto. No es posibilidad de, de incrementar el presupuesto de aquí al informe final. Gracias, Fernando. Sí, más preguntas. Pues continúo y hago otra. Dice, preguntan si podrías explicar de nuevo a qué se refiere con costes unitarios y si pudiera ser mediante un ejemplo. Vale, pues muy sencillo. Eh, cuando en, en el caso de, de programas K103, de las ayudas que se dan principalmente son, son dos conceptos: apoyo individual o ayuda de viaje. El apoyo individual, se, da, se refiere a, cuando se habla de costes unitarios, se refiere a que se han definido eh, unas cuantías. Por, cada, por diferentes grupos de países se han agrupado los países por nivel de vida y se han definido unas cuantías por nivel de vida no me acuerdo de las cuantías exactas pero pongamos que 200, 250 euros 300 euros que además esas ayudas se van incrementando en unos complementos ya definidos si eres situación desfavorable se te suman 200 euros si eres etc y en la banda de en la ayuda de viaje lo mismo, en la ayuda de viaje no se, no, 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 no se fija en facturas en billetes y demás sino que lo que se fija es en calcular la distancia entre los puntos de inicio y fin de, 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 del desplazamiento, o sea, desde la institución de origen a la institución de acogida, en base a una calculadora de distancia de la Comisión Europea, y con esa distancia que nos da esa calculadora de distancia, buscar en una tabla eh, la banda de distancia en la que estamos. Y para cada banda de distancia se ha definido una cuantía económica. Independientemente de que luego el, la persona que tiene derecho a esa ayuda de viaje se haya gastado más, menos ayuda en un transporte en otro. Se ha definido que para ese viaje corresponden 275 euros, 530, 800, mil y pico, y pues simplemente por el desplazamiento tenga esa distancia, se le concede esa ayuda en base a ese coste que se ha definido. Eso es lo que se refiere con costes unitarios. Gracias, Fernando, por la explicación. ¿Y alguna pregunta más? Una pregunta en relación a las: eh, ¿Cuándo se contabilizan las estancias? Algunos o se han dado varios casos en los que los alumnos eh, eh, han iniciado la estancia en agosto ahora. Entonces la pregunta es que si se eh, contabiliza dentro del proyecto 2020 o 2021. Eh, por la parte afectada. Dos... Vamos, entiendo que, que los proyectos 2021, aunque no se, habla, se hablaron ayer, no hoy, se ah, dejó pero... claro que empezaban el 1 de septiembre. Entonces, toda movilidad que iniciara, hiciera ese periodo con o sin beca, pero toda movilidad que se haya iniciado antes del 1 de septiembre de 2021 no puede declararse en el proyecto 2020. Y por tanto, la institución solo podrá declararlo en un proyecto de 2020, de 24 o 36. Eh, meses o en un proyecto de 2019, de la cuenta de 2019 de 36 meses. En 2021 en ningún caso, porque antes del 1 de septiembre no, había, no se habían iniciado. Sí, ¿más preguntas? Sí, tenemos varias que he unido respecto a temas de la COVID. Es cómo reflejar los costes excepcionales por actividades virtuales por COVID en el informe final si no se ha solicitado en la solicitud. Gracias. Eh, lo hemos puesto, hay un apartado de costes excepcionales. Eh, estamos hablando de costes excepcionales para equipamientos y servicios en el caso de movilidades virtuales. Hay una dentro de la pantalla presupuesto del proyecto en la Mobility Tool, hay un apartado de costes excepcionales para equipamientos y servicios, que en la presentación se ha indicado a qué se refiere, a costes eh, para contratar o para comprar equipamientos o servicios vinculados a la organización de movilidades virtuales. Y eh, aparte de declarar la cantidad, que podrá ser como máximo el 75% del total de los, de los gastos que puedan justificar, eh, tendrán que adjuntar en el informe final las facturas que avalen esa, esa cantidad que se declara, para que la Agencia Nacional podamos revisar si realmente se ajusta el 75% de los gastos, etc. Es, eh, simplemente eso, declarar ahí la cuantía en base a, los, a las facturas que tengan. Sí, perdona, gracias Fernando. Y una enlazada con esto, no respecto a virtual, sino respecto en los viajes este año las, los gastos de las pruebas PCR, tanto de ida como de vuelta, no saben eh, dónde pueden eh, juntarlo y si tienen que poner las facturas. Gracias. Eh, sí, también en la misma diapositiva donde se ha explicado la, la parte de los costes excepcionales de equipamientos y servicios se explica lo de las pruebas eh, por COVID. Eh, puede resultar un poquito confuso porque finalmente la Comisión Europea no ha creado dos campos separados. En el mismo campo que había creado inicialmente para declarar costes excepcionales por equipamientos y servicios para movilidades virtuales es donde finalmente ha indicado que se indiquen también los costes por pruebas COVID. Entonces es en el mismo campo, en el mismo campo de costes eh, excepcionales por equipamientos y servicios que aparecen en la materia de presupuesto, tendrán que declarar tanto la parte de eh, posibles costes por organización de, de movilidades virtuales como aquellos por pruebas COVID. Y eh, en cuanto a cómo justificarlo, pues eh, en este caso se se podría justificar el 100% del coste de las pruebas y, se, y se, sería necesaria presentación de factura. Y recordar también, como se indica en esa diapositiva, que para cubrir esos costes lo que pueden utilizar es transferir hasta un 10% del, del presupuesto total de ese proyecto. O sea, tienen esa limitación. La cantidad que se declare en ese apartado no podrá superar en ningún caso el 10% del presupuesto total del proyecto. La propia Mobility Tool, como pasa con el apoyo organizativo, en, en sombreada azul sobre, la, sobre el campo que tienen que rellenar, les da la indicación de, de qué cantidad máxima pueden declarar en ese concepto. Gracias, Fernando. Si os parece, lo dejamos aquí porque hemos ya consumido parte del tiempo de la siguiente presentación. Vale, muchas gracias eh, Fernando pasamos entonces a la siguiente presentación eh, sobre los controles primarios en el programa Ramus Plus que lo va a realizar nuestra compañera María Jesús Montenegro así que Chusa cuando quieras hola buenos días no te vemos ¿Te no, no me veis eh, oímos pero no te vemos pues por qué no me veis sé. Ah, no. No. A ver. A ver, ahora, eh, ¿tienes una solicitud? Ahora sí. Puede ser, ¿verdad? Perfecto. Vale, perfecto. Gracias, Chusa. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, José Manuel. Y bueno, buenos días a todos. Voy a intentar ahora compartir la pantalla. Perfecto. Muy bien. Bueno, nosotros eh, nos encargamos de los controles primarios. Eh, de, en esta presentación vamos a ver, eh, fundamentalmente nos vamos a intentar centrar en los dos puntos primeros. La primera, el primer punto es presentación de nuestra unidad de evaluación y control. Somos una unidad transversal que trabajamos con todos los eh, sectores educativos y como factores fundamentales. Tenemos eh, los procesos de, de evaluación, formamos parte, perdonad, perdonad porque hay una cuestión que me estoy viendo y no sé cómo, cómo quitarlo, vale. así, vale, eh, formamos, eh, tenemos tres bloques fundamentales de, de trabajo. En la parte de los procesos de evaluación Formamos parte, participamos en la coordinación de, de estos procesos. Afectan a todas las unidades. Además, eh, gestionamos el panel de evaluadores que colaboran puntualmente con nosotros, tanto en los procesos de evaluación de solicitudes, de calidad de solicitudes, como en los procesos de evaluación de informes finales. Y por último, nos encargamos también de los controles primarios. Estos controles primarios. Son una parte fundamental de nuestro trabajo. ¿Dónde están regulados los controles y auditorías de los de lo que pueden afectar a los proyectos de K131? Pues estarían en los anexos, en el convenio de subvención, en el anexo 1, cláusula 227, y en el anexo 3, sección 7, que en, podemos ver que no solo. El CEPIE que realiza controles primarios, sino también la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas, y en casos muy excepcionales, la OLAF podrían hacer eh, también otro tipo de, de controles superiores a los controles primarios. Nosotros los llamamos controles secundarios. En los controles primarios los hacemos las agencias nacionales en cumplimiento con nuestro contrato con la Comisión Europea. El propósito de estos controles es verificar la realidad y elegibilidad de las actividades financiadas por el programa Erasmus. Plus. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que toda la acción que estamos ejecutando se realiza de manera adecuada y está cumpliendo con la normativa Erasmus. Plus. Por, el, por parte de los beneficiarios tenéis una obligación de conservar documentación durante cuánto tiempo un periodo de dos años de cinco años, disculpad y tres años si el importe de la subvención no es superior a 60.000 euros. Además eh, debéis facilitar cualquier información que se le requiera relativa al proyecto. En este caso recomendamos guardar toda la información y documentar, todos los pasos de nuestros proyectos. En caso de que en cualquiera de los controles no tuviéramos acceso a la documentación suficientemente justificada, pues eh, podríamos considerar no elegibles eh, cost cualquier coste. En... Pasamos ahora a daros los tipos de controles. Estos tipos de controles nosotros los distinguimos por los que se realizan en la Agencia Nacional o en las instalaciones del beneficiario. Y además también en el momento en el que se realizan esos controles. Dentro de la Agencia Nacional y una vez finalizados los proyectos se realizan los controles de revisión de informe final y revisión documental. La revisión del informe final lo es llevada a cabo por compañeros de la Unidad de Educación Superior y la revisión documental la realizamos desde evaluación y control. En las instalaciones del beneficiario podríais tener otros controles, que serían las visitas de control in situ, las auditorías financieras y las auditorías de sistemas. Las visitas de control in situ se hacen habitualmente... En, durante la ejecución del proyecto. No son los controles más habituales de los proyectos de K131, puesto que sois instituciones acreditadas y son más habituales las auditorías de sistemas o incluso la auditoría financiera. Estos controles, como no se realizan al 100%, ¿cómo sabéis vosotros que vais a tener un control? Pues os lo notificamos. Recibiréis una notificación indicándoos pues la documentación. en el caso de revisiones documentales o documenta auditorías financieras, qué documentación tendríais que venir, perdón, en caso de revisiones documentales que se hacen en, las, en la agencia. Y en el resto, pues se fijará el día de la visita y se da, os dirá la documentación que se, que, que se va a revisar y el, el alcance del control. Como consecuencia de estos controles, bueno, pues tendréis los inform un informe provisional al que podréis alegar y una vez mm, revisadas vuestras alegaciones, podremos un informe definitivo. La revisión documental, como hemos dicho antes, es realizada por personal técnico de la Unidad de Evaluación y Control y en qué consiste. Pues consiste en verificar que los costes declarados en el informe final Mediante, mediante una revisión de los documentos justificativos requeridos al beneficiario. Es decir, que estos costes es declarados se han producido y vosotros tenéis esta documentación justificativa. ¿Qué lo, ¿Cuál es el objeto de esta revisión documental? Pues es evitar errores significativos o repetitivos en el pago final de los convenios de subvención. Y además intentamos mejorar el cumplimiento de los principios de la Carta Eche con, con las recomendaciones que os damos. Podréis, tendremos un, recibiréis vosotros un informe con todas las posibles observaciones, incidencias y recomendaciones que, hayamos, que consideramos oportunas después del de análisis de la documentación. En algunos casos pueden tener la consecuencia de ajustes en el cálculo de la subvención final comunitaria, como hemos dicho antes, por partidas que no estén suficientemente justificadas documentalmente. Una auditoría de sistemas está realizada por la firma auditora externa que verifica en nombre de SPIE. Eh, esta, nosotros os, en la carta de comunicación os diremos qué, qué, qué auditora, firma auditora va a encargarse de esta auditoría y ya se pondrá en contacto con vosotros para eh, gest, eh, poner la, la visita y organizar, eh, ponerse de acuerdo con vosotros para dónde va a ser, etcétera Siempre va a ser en vuestras instalaciones, pero en instituciones grandes, pues... Eh, que tienen distintos centros bueno pues eh, se, se coordina un poco la visita en una auditoría de sistemas, ¿qué vamos a ver? es el control más exhaustivo y más amplio que tenemos se va a revisar la, la, los sistemas y procedimientos puestos en marcha por los beneficiarios para desarrollar los proyectos de movilidad K131 y vamos a comprobar el cumplimiento de los compromisos de la carta ECHE esta auditoría se destina se diferencian principalmente dos fases. La fase 1, que es la de calidad de procedimientos de gestión de las movilidades y los sistemas de control interno y adecuación a la normativa Erasmus. Eh, dentro de esto, de, daros cuenta que este año es muy importante. Tenemos muchísimos cambios y tenemos nueva carta eche y, y nuevas directrices sobre la carta eche. Entonces, eh, recomendamos que lo reviséis para. Actualizar vuestros procedimientos. Además de, de la fase 1, la fase 2, vamos a ver que la eficacia de dichos sistemas de gestión en el último convenio de subvención cuyo informe final haya sido recibido haya sido enviado al SEPI. En este caso, sería exactamente igual que un control de auditoría financiera. Como resultado de la auditoría de sistemas, recibiríais un informe con recomendaciones y medidas correctoras sobre la gestión de los proyectos financiados podrían también tener ajustes en el cálculo de subvención final, com final comunitaria eh, en, según el, la graduación de las incidencias se os podría solicitar un plan de medidas correctoras de dichas incidencias y por parte del cpi mm, según en, en función de vuestro plan de medidas correctoras y del tiempo que tardaríais en en poner en marcha los nuevos procedimientos, pues haríamos el seguimiento de, 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 dichas, de la efectividad de dichas medidas. La calidad, en cuanto a la fase 1 de la auditoría de sistemas, es, eh, pues vamos a ver distintos aspectos. Por un lado, la preparación de las movilidades, ejecución de movilidades y obligaciones posteriores. Y además cómo se realiza la gestión del proyecto en relación con la Agencia Nacional. En cuanto a la preparación de las movilidades, pues eh, vamos a ver que los, los acuerdos interinstitucionales que se han firmado antes de, de las movilidades para poder también comprobar la elegibilidad de los participantes y la coherencia con vuestros proyectos, cómo se hace la selección de participantes. Importante, hay, tiene que haber una convocatoria pública. El, el sistema de gestión y de contractualización de las ayudas a los participantes si, cómo, cuando lo hacéis cómo preparáis los convenios si si calculáis bien las ayudas que corresponden a los participantes para formalizar el convenio, etc. Y además también vemos cómo eh, se, eh, realiza, formalizáis dichos los acuerdos de aprendizaje de las movilidades. Estos acuerdos de aprendizaje, como, como se ha repetido en, a lo largo de estas jornadas, deben de ser anteriores al inicio de la movilidad. Por eso, la firma de todos los documentos que estamos aquí comentando tiene que ser anterior al inicio de las movilidades. En cuanto a la ejecución de las, durante las movilidades, bueno, pues, eh, siempre puede haber cambios, eh, pero sí que tenéis que tener en cuenta bueno, toda la documentación relacionada en, los, en el apartado 1, 2. Y los dos del anexo tres del convenio. Aquí qué documentación relacionamos? Son documentos justificativos. Esos son los en los costes unitarios, como ha comentado Fernando antes. Si habíais tenido alguna pregunta, los costes unitarios eh, no van directamente por lo que nos ha costado en sí el servicio, sino que en función de unos hechos desencadenantes y de una documentación justificativa tenéis derecho a recibir una determinada cantidad de la subvención. El procedimiento de... También veremos eh, cómo se hace el procedimiento de apoyo y seguimiento a los participantes. En una auditoría de sistemas, tanto serían los, los, a, a los incoming como a los outgoing. Eh, la calidad de las movilidades llevadas a cabo. Esto lo analizamos mediante los informes de los participantes. Siempre teniendo en cuenta el, el margen de de error que pueda producir. Eh, son informes personales, entonces eh, hacemos el, valoramos el total de los informes que, habéis, eh, que se han recibido. Eh, y luego, además, como obligación posterior, bueno, el reconocimiento de las movilidades. Durante la, en la relación de la gestión del proyecto con la Agencia Nacional, vamos a comprobar cómo se hace la asignación inicial de ayudas, cómo se contabiliza, el cumplimiento de las, de las normas financieras, además eh, la presentación de los informes a la Agencia Nacional, si, habéis, eh, si tenéis retrasos o no tenéis retrasos, cómo se han realizado estos informes, además del de cumplimiento de las normas de visibilidad del programa. No olvidéis que la, la visibilidad del programa es fundamental porque son proyectos eh, subvencionados. Entonces es importante el reconocimiento de, de dicha subvención en, todas, en, en la página web y en documentaciones que más adelante os comentarán nuestros compañeros de, la, de, la, de comunicación. En cuanto a las normas financieras, eh, lo que comprobamos también es la flexibilidad entre las, entre las actividades, las transferencias presupuestarias, que hayáis hecho las transferencias que se, eh, con, con respecto a las cuantías de las ayudas, por tipo de movilidad, enmiendas y cambios en, en, en las ayudas de los participantes, porque haya una ampliación de la duración de las estancias o en, con, o contra, o en, contra, en contra, perdón. En como segunda fase o también un control independiente que sería la auditoría financiera, como segunda fase de la auditoría de sistemas, en la auditoría financiera comprobaríamos en el último proyecto que hemos recibido, eh, haremos una revisión documental que además estará contrastada con la verificación de, de evidencias adicionales con la contabilidad de vuestra institución, registros de personal y cualquier aspecto relevante que se considere durante esa visita. Os dejamos aquí eh, donde aparecen nuestro, los controles en la normativa, que os pueden servir mmm, de, de ayuda en, en, en caso de dudas. Como, como referencia, eh, el anexo 3. Es muy importante para, para revisar esa documentación justificativa. Este año también, en el caso de las movilidades de COVID, eh, tenéis que tener en cuenta el, en las condiciones particulares la cláusula correspondiente a las movilidades de COVID. Como recordatorio, nos gustaría que tengáis siempre presente, y nosotros también nos basamos para hacer nuestros controles, en toda la documentación normativa de los, pro, de los proyectos. Entonces, por un lado tenemos la, la acreditación, nuestra carta ECHE, que en, estarían todos los compromisos pues, a los que, que hemos acordado para, para hacer unas movilidades de calidad los acuer... el... además, la guía del programa, Erasmus Plus, con todas las partes eh, de información general, información de acciones, sobre todo la parte B es la que más os puede afectar en el caso de controles y documentación justificativa y elegibilidad de los de los tipos de movilidad. En el convenio con el SPIE. Podemos ver eh, tanto las condiciones particulares, condiciones generales, esto ya lo comentó ayer Rosa, el anexo 3, las tarifas, los modelos eh, con los, de los convenios con los participantes, que en, bueno, tendremos aquí toda la documentación que deberíais tener en cuenta antes de implementar una movilidad. Pasamos ahora y a ver un poquito más en detalle la documentación justificativa. De, de los controles de, de los proyectos de, de 21, de, de la convocatoria de 21. Aquí tenemos, por un lado, eh, volvemos a hacer lo mismo, nuestra gestión es qué hacemos antes, qué hacemos durante y qué hacemos después y todo lo, lo, que, lo que tenemos alrededor. Es muy importante. Tenemos, este año es un año muy complicado porque vamos a tener nuevas herramientas, con lo cual nos tenemos que adaptar y ver qué, posible, qué, qué incidencias nos pueden dar. Y, y tenemos en cuenta que es, este año es, es un año eh, difícil para vosotros. Entonces, lo principal que queremos es que la selección de los participantes sea una convocatoria pública, que tengáis un comité de selección con vuestros criterios claros, fáciles de medir, que sean justos, equitativos. Una vez publicada esa convocatoria, recibiréis vuestras solicitudes. Tendríamos que pedimos que se evalúen y que haya una lista de provisional de seleccionados, excluidos y una lista de reserva a la que se puedan hacer también alegaciones para llegar a las listas definitivas de excluidos, reserva y seleccionados. Una vez tengamos los seleccionados ya pasaríais a, pre a preparar la documentación de los solo entonces a preparar la documentación de los proyectos. Eh, una parte de la elegibilidad de las movilidades es la vinculación del participante con la institución de envío. Además, en el ámbito de, de educativo del proyecto que corresponde o el nivel de estudios también que corresponda en el momento de producirse la movilidad. Entonces, nosotros os podríamos pedir... Eh, en una revisión documental, por ejemplo, nos, te, nos serviría como vinculación un certificado de la institución de envío en la que especifique el vínculo del participante con la misma, sector educativo y fechas y curso. También a veces nos puede servir un certificado de matrícula de curso del, del estudiante, por ejemplo, o documentos similares. En el caso del catálogo de cursos, eh, es importante que esté publicado en tiempo y forma, eh, con, con antelación al inicio de, de las movilidades. Entre dos y cuatro meses sería cumplimiento medio eh, o, 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 o alto. Además, debería estar disponible en una lengua de amplia difusión y con toda la información necesaria accesible en la web. Esta información, nosotros viendo los informes de los participantes, podemos detectar eh, muchos aspectos de la calidad de, de vuestros proyectos. El catálogo de cursos efectivamente se da en el caso de movilidades de, de estudiantes, no, sería, no se analiza en el caso... De, que te, de movilidades de prácticas exclusivamente. Siempre eh, tenemos que tener en cuenta que es, sobre todo en el caso de, de instituciones que no estéis acostumbradas a, a tener movilidad de estudios, es en el caso de para recibir nuestros, a, a nuestros estudiantes, a los estudiantes de otras instituciones, para recibirlos en nuestras, en nuestras instalaciones y que hagan cursos con nosotros. Con lo cual, tenemos que dar mucha formación, mucha información para que ellos puedan establecer, hacer su selección de, 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 de asignaturas que, que puedan en su movilidad. Además, el sistema de calificaciones y las tablas de conversión de calificaciones, volvemos, estos son, afectan a movilidades de estudios, cuando recibimos movilidades de estudios. Publicado, debe estar publicado en la web, en el catálogo de cursos. Eh, de, usamos, debemos usar tablas de distribución ECTS o similares. Y debe aparecer información sobre los procedimientos de conversión de calificaciones. En, en los acuerdos interinstitucionales es importante, eso sí que lo vemos también en las, en las auditorías, que estén firmados antes del inicio de las movilidades, puesto que si no, no serían elegibles esas movilidades. Y que y este, que también estén cumplimentados debidamente con las instrucciones que se den o con, usando modelos, eh, con los requisitos mínimos de los modelos. Tenemos en cuenta también en la nueva carta Eche pues, que habla de criterios acordados de calidad sobre la selección, preparación, recepción, apoyo e integración de los participantes en la movilidad. En cuanto al convenio de los con los participantes, eh, tienen que ser documentos oficiales de la convocatoria correspondiente y cumplimentados completos. Eh, ayer estábamos hablando sobre las dudas que había en el caso de los documentos, los convenios deben de ser eh, firmados originalmente. Pueden, pueden ser tanto firma manuscrita como firma electrónica, por ejemplo, la de la, con, con la fábrica nacional de la moneda y timbre. Tenemos también que tener en cuenta en el convenio las enmiendas y comunicación de cambios. Puede ser que haya enmiendas a, en la duración de la estancia y que tienen que hacerse mientras se está realizando la estancia. Eh, Cómo se realizan esos cambios. En algunos casos es, es como enmienda podría servir. Eh, simplemente unos correos intercambiando, eh, solicitando una ampliación de la duración de la estancia y aprobándola. Eso ya depende de la convocatoria en cuestión y lo tendréis que ir viendo en, en los modelos de los convenios y en las instrucciones eh, de, dichos de, de dichos convenios, de los acuerdos y de los, de los mismos. Con los participantes estamos hablando. Y en el caso de eh, documentación justificativa, en el caso de, de interrupción de una estancia por fuerza mayor, que también tendríamos que verlo, porque a veces puede haber un parón en, en el convenio y se puede eh, prorrogar esa estancia. Entonces, también tendríais que tenerlo en cuenta para, la, para realizar una enmienda de ese convenio. Los acuerdos de aprendizaje y de movilidad, pues lo mismo, tendrán que estar completos, detallados y personalizados, firmados por las tres partes antes del inicio de la movilidad, sin defectos ni errores en las fechas. Y también en el caso de producirse enmiendas, eh, tenerlas eh, de, de guardadas y registradas. Este año, con, con, las con, con, las nuevas, con la digitalización, tendríais que tener en cuenta que nosotros no vamos a tener acceso a esas, a esas aplicaciones, con lo cual deberíais eh, guardar, un, descargaros los, los acuerdos una vez firmados para tenerlos eh, con las donde en el repositorio de, en el que guardéis la documentación de los, de los proyectos y tener en cuenta que los cambios y las enmiendas se tienen que producir también y tienen que tener fecha de firma. En cuanto a los seguros y a los apoyos a los participantes están definir, están en los convenios en la cláusula 5, tanto de estudiantes como de personal y deben de tener todos los datos necesarios. Es importante que, que os leáis bien porque este año hay cambios en los convenios y leeros bien las condiciones. Eh, además, también vienen, hay instrucciones en la, en la guía sobre el contenido de los seguros que también nos puede ayudar. ¿Qué os vamos a pedir? Pues el reconocimiento por vuestra parte de que se ha organizado un seguro, eh, la póliza del seguro para ver que las coberturas. Eh, son adecuadas al tipo de, de movilidad y con vigencia durante todo el, tipo, todo el periodo de movilidad. Esto queremos hacer, lo queremos recalcar porque a veces eh, si hay, hay una ampliación de la duración de la estancia y también afecta al seguro. Entonces tendríais que ampliar eh, ese, esa póliza de seguro para ese participante por el periodo de, de la movilidad. En el caso de apoyo a los participantes, pues también tendremos que ver pues, la información que, que les que dais, eh, que tengamos en cuenta la igualdad de trato cuando recibís a, a, a participantes de otras instituciones, eh, que, no, que no, no se cobren tasas que no se les cobren a, a vuestros estudiantes habitualmente. Eh, tenemos que ver también cómo hacéis el seguimiento y la tutorización documentación que, que, que esté relacionada, ¿no? cómo, cómo lo tenéis implantado el sistema en vuestra institución. Además, eh, el informe del participante muchas veces también lo analizamos para verlo. Importante, eh, eh, cuando estéis formando a, vuestros, a, a los participantes, recordad... Recordarles la importancia de cumplimentar bien esos informes finales y que sean lo más objetivos posibles, puesto que eh, se os evaluará. Como documentación justificativa de hechos de, de ese de las partidas de los convenios más importantes, estarían entre costes unitarios, pues ya lo hemos visto, lo vamos a ver: viajes, apoyo individual, apoyo organizativo, en el caso de eh, programas intensivos combinados también el apoyo organizativo, apoyo a la inclusión y, y costes reales, pues tendríamos el apoyo e inclusión para participantes y costes excepcionales, lo veremos en detalle. Esto queríamos dejaros para que, para que veáis un poco la estructura que, que probablemente tengáis en los convenios. Alguna, puede que haya alguna variación, pero esto ya está en, en el convenio. Eh, en cuanto a viajes, ¿qué vamos a pedir nosotros? Vamos a pedir certificado de estancia para el, el documento fundamental en las, en las, para las, todas las partidas de costes relacionados con una movilidad costes unitarios, va a ser un certificado. En el caso de personal, pues sería una declaración firmada por la organización de acogida que incluya componentes virtuales en caso de la movilidad combinada. Esto lo he destacado porque es una novedad de este año. Eh, ¿en qué, ¿Qué necesitamos en ese, en ese certificado? Como mínimo, el nombre del participante, el propósito de la actividad. Así como las fechas de inicio y conclusión confirmadas de la movilidad física. Otra novedad en este año, porque la componente virtual no cuenta para no, no, no cuenta para el apoyo individual, con lo cual con un solo certificado es, sería suficiente, nos valdría tanto para los viajes como para el apoyo individual. Entonces, tened en cuenta ya un, un certificado que cumpla para todos los casos. Certificado académico en el caso de estudiantes, certificado académico estudiantes que van a realizar estudios o certificado de prácticas cuando van a hacer prácticas. Tiene que estar expedidos por la organización de acogida y lo mismo que incluyan componentes virtuales si en el caso de movilidad combinada y además las fechas de inicio y conclusión confirmadas de la movilidad física. Ayer teníais dudas sobre los medios de transporte sostenible. Pues eh, será necesaria una declaración jurada firmada por la persona que recibe la subvención de viaje y por la organización de envío, en el que se especifica que efectivamente esa persona ha realizado eh, un viaje con medios de transporte so sostenible. Sería suficiente. Como veis, la fuente normativa en todos es el anexo 3.1.2, que siempre vais a ver en el apartado documentación justificativa. Importante también, que se me había olvidado decirlo, en el caso de, de movilidad de personal para docencia, en el certificado que se incluya el número de horas de docencia. Eh, en cuanto al apoyo individual, pues... Los certificados, los mismos que hemos comentado en, eh, en, en viaje. Estos es certificados eh, tanto para personal como para estudiantes y la declaración jurada en caso de medios de transporte sostenibles. Esto afectaría a los estudiantes que no, ten, eh, no les corresponda por el, su tipo de por su característica: eh, viajes estudiantes, viajes, partida de viajes, pero al hacer un viaje ecológico, sí, se les puede dar esa cantidad de 50 euros eh, que vendría a apoyo individual. Entonces, con eso también necesitaríamos esta declaración jurada. Esta apoyo individual también es la misma documentación cuando hacemos una movilidad combinada o en el caso de participantes de programas intensivos. Sería la misma documentación. En cuanto al apoyo organizativo, vamos a necesitar exactamente los mismos certificados de estancia eh, para personal, certificado académico de prácticas para estudiantes. También se van a analizar los cuestionarios en línea en el caso de que para, para ver cómo eh, habéis realizado, cómo habéis implementado las movilidades, qué apoyo habéis dado a los participantes. Y en el caso de movilidad de programas intensivos combinados, Siempre que se haya reflejado en el informe final la actividad realizada, que haya participado un número mínimo de eh, participantes, pues eh, sería elegible. Y necesitaríamos, en este caso, una prueba de la asistencia, de, en la que se especifiquen el nombre de los participantes que reciben el curso y las fechas de inicio y de conclusión de la, de la actividad. Eh, en el caso, añadimos aquí también el apoyo organizativo para actividades virtuales debido al COVID, que veremos más adelante eh, una presentación, una, una diapositiva concreta. Eh, el apoyo a la inclusión para las organizaciones es también otra de las novedades de este año. Y para ello necesitamos documenta como documentación justificativa la, la que justifique la necesidad de apoyo a la inclusión para el participante. Y que además justificantes de pago que demuestren que se ha pagado la el apoyo a la inclusión para dichos participantes. No nos vale simplemente con que tenemos participantes que han recibido apoyo a la inclusión, sino además de el, el pago de, la de, esa de ese apoyo a la inclusión. Ahora pasamos a los costes reales. Estos costes reales, pues tenemos por un lado el apoyo a la inclusión para participantes. Como Rosa comentaba ayer, eh, la documentación que necesitamos es la que justifique la necesidad de apoyo a la inclusión. Por ejemplo, los certificados, el, en el caso de el 30, documentación que demuestre el, la discapacidad, el grado de discapacidad superior al 33%. Eh, las facturas de los costes incurridos, las transferencias y los pagos realizados también de, de este apoyo a la inclusión. En costes excepcionales son, podemos, hay, hay distintas partidas. Entonces, en el caso de garantía financiera, prueba del, del coste de dicha garantía financiera. En el caso de gastos onerosos, visados, etcétera, vamos a. a solicitar, pues, tanto las facturas como documentación que justifique la necesidad de esta subvención. Eh, el, lo mismo también para necesitaríamos facturas relacionadas con la adquisición, alquiler de equipos o realización de servicios para actividades de movilidad virtual y combinada. tenemos las condiciones. Eh, vais a ver siempre la, el la fuente normativa siempre va a ser el anexo 3. En caso de fuerza mayor... Eh, hay, sí hay gastos que aunque no se cumpla la duración mínima de la estancia, sí que se puede, sí que se puede aceptar. Y algunos gastos asociados extras también podrían ser aceptados, pero siempre, siempre nos vamos a necesitar nosotros eh, la aprobación de nuestros compañeros de la unidad. Entonces, en cualquier, cuando tengáis un, un, un caso de fuerza mayor y unos gastos extras, pues tendréis que solicitarlos. Se os puede dar o, o no, depende del de, de caso. Entonces. Eh, en cualquier caso, además, deberán estar complementados con la prueba de haber solicitado el reembolso o cambio de la fecha del proveedor de servicios, así como la compañía aseguradora de, y, que, y que fue denegado por parte de, de, de la compañía aseguradora. Y la declaración responsable de no haber recuperado estos costes en el momento de la realización del control. Se... Los, los gastos adicionales para actividades virtuales debido a la COVID-19 están especificados en las condiciones particulares eh, un, del convenio, uno, en la cláusula 1.21. En cuanto al apoyo organizativo, lo que se va a pedir es la prueba de la asistencia a la actividad en forma de una declaración firmada por la organización de acogida en la que se especifique el nombre del participante, el propósito de la actividad y así como las fechas de inicio y de conclusión de la actividad virtual. Para participantes con menos oportunidades, pues justificación de la parte, para para la ayuda. A participantes con menos oportunidades, la justificación de la pertenencia a alguna de las categorías de menos oportunidades que, que hemos comentado antes y facturas de los costes reales. Y en el caso de costes excepcionales, pues también facturas de los costes incurridos y prueba del pago de los mismos. En cuanto al reconocimiento, pues eh, vamos a necesitar, para... tendríamos que ver, tanto el reconocimiento, estamos hablando del reconocimiento académico tanto en la institución de acogida como en la institución de, de origen de envío. En la institución de envío, pues tendríamos el certificado de notas, expediente académico cómo se ha recogido esta movilidad en el Suplemento Europeo del Título, Europass. Dependiendo de cada tipo de movilidad, vamos a, vais a poder tener uno u otro de, los, de, de estos documentos justificativos, evidentemente si tenéis prácticas. Eh, que no, no estén extracurriculares, pues eh, no podríais reflejarlo en el expediente académico, pero sí en el suplemento europeo, bueno, en el suplemento europeo del título, en el expediente académico, sí lo tenéis opción en algunas instituciones, sí que nos lo envían directamente. En el personal, pues también eh, procedimiento de reconocimiento establecido para, la para los resultados de las movilidades. Esta, este reconocimiento del personal muchas veces no lo tenemos en cuenta. Entonces es importante que, que vuestras movilidades eh, lo, lo tengan. Lo, lo tengáis presente. En instituciones de, que dependen de consejerías de educación, muchas ya está recogido y ya hay un procedimiento para reconocer estas movilidades, eh, que puede ser como promoción, concurso de méritos, eh, se reconocen horas de formación. Eso sería suficiente. Entonces, con, con enviarnos un documento con ese procedimiento sería suficiente. Y en vuestras instituciones particulares, si tenéis algo más, pues perfecto también. En los pagos a los participantes, pues también el reconocimiento el respecto de las condiciones de pago, las ayudas, según las opciones del modelo oficial del convenio de subvención con el participante. La documentación justificativa bancaria de la realización de esos pagos. Y luego las herramientas de la Unión Europea, bueno, pues ver que se, que, que se han cumplido y se han utilizado y se han utilizado correctamente y en tiempo. Hay que actualizar, grabar mensualmente los datos para que eh, los. Los informes a los participantes les lleguen a tiempo. En cuanto a la visibilidad, es muy importante la visibilidad de, de la subvención, la visibilidad de la carta Eche, la, de, la declaración de la política Erasmus, también publicada en la página web. La tendremos en cuenta. Además de las normas de visibilidad de los logotipos, que veréis que más adelante eh, entrarán más en profundidad nuestros compañeros de la unidad de, de, de comunicación. Como os vamos a presentar ahora los resultados de controles de las convocatorias anteriores. Entonces, en cuanto a la eche, eh, los puntos de presión de la eche, hemos hecho un resumen por, por el global desde, desde que salió la publicación de la guía, que nos dieron unas instrucciones a las agencias hasta, hasta, la, hasta la fecha actual. Entonces, vemos que en general eh, cumplimos con, este, con, con, las, con los requisitos, aunque... Eh, tenemos una media, en donde en el reconocimiento académico... En el reconocimiento de las movilidades, el, este porcentaje es más alto de, de cumplimiento bajo, sobre todo debido a las movilidades de personal, porque a veces no se tiene, no se tiene en cuenta eh, en, a la, a, el reconocimiento de estas movilidades. Entonces, os recomendamos nuevamente que volváis a revisar la nueva carta ECHI y las, las directrices que se dan. Eh, como una evolución de, de, a modo de para que veáis la evolución de el, los el cumplimiento alto en, en los aspectos prioritarios de seguimiento de la Eche, os hemos puesto esta presentación. Hemos visto que la convocatoria 2021 ha bajado un poco eh, el cumplimiento alto en cuanto al catálogo de oferta académica de cursos. Podemos entender también que la mayoría de estos proyectos son de 2010, que hemos auditado son de 2018 y han sufrido las consecuencias de la, de la pandemia, los retrasos que os, que os haya podido ocasionar, toda la complicación y el trabajo extra debido a la, a la pandemia. Como resumen de todas las incidencias encontradas en proyectos tanto de 103 como de 107, pues vemos que los apartados en los que más eh, incidencias detectamos eh, serían en el seguimiento de la Eche, sobre todo en el reconocimiento, en la, gestión, en la contractualización y gestión de la ayuda, y en la gestión documental y, y cumplimiento de, de las herramientas de la comisión, sobre todo en la actualización. Pasamos aquí en más detalle a desarrollar cada, a cada uno. Y como ya os hemos dicho, donde más tenemos en el reconocimiento, vemos también que tenemos muchas incidencias y sobre todo muy importantes en, en la formalización de convenios y, y de anexos. Como os he comentado antes, es importante la cumplimentación correcta de los anexos, utilizar el anexo de la convocatoria correspondiente, las enmiendas. Eh, las firmas en plazo de, de los convenios y de los anexos, que suele, es lo que más problemas suele causar en, en las instituciones. Otro aspecto importante en el que tenemos más incidencias es en, en, la, en cuanto a la contabilidad del proyecto. Vemos que hay mucho retraso en los pagos. Entonces, esos proyectos... Eh, Aquí se detecta, se ve dónde hay más, eh, más incidencia. Y también el, en el, las, la, las herramientas, el, lo que hablamos del cumplimiento de herramientas de la CE, sobre todo, es que. A veces puede haber errores, que la, lo que declaramos en el informe final eh, no se corresponde con, con la documentación justificativa, no se recogen todas las enmiendas, entonces es importante que cumplimentéis, que actualicéis la herramienta, la, la, la herramienta de, de gestión eh, mensualmente como poco. Y aquí os daríamos unas recomendaciones generales que hemos visto a lo largo de toda la presentación. Eh, tener muy en cuenta, muy presente y sobre todo este año, el convenio, la, las condiciones particulares y generales, el resto de anexos de los, del mismo, la carta eche, eh, respetar la normativa de visibilidad del programa y reconocimiento de la subvención. Si es posible en vuestra institución, tener un registro contable específico para, para el proyecto a la hora de mejorar la trazabilidad de los pagos. Eh, una, tener la, la documentación organizada, recogida, para que en cualquier momento no sea un sufrimiento el tener que preparar esa documentación para presentarla en caso de cualquier control. El, si en, eh, recibís una notificación de nuestros controles y tenéis dudas, pues podéis enviar un correo a controllesplusk1 o arroba .es, indicando en el asunto el tipo de control y el número de, de proyecto. De ahí estaremos para ayudaros en lo que necesitéis. Como, como, como finalización, también recordaros que vamos a, tenemos una guía de controles a los beneficiarios en, el que, en la que vamos. En la que se resume esta presentación, diremos, bueno, en la que más, mejor dicho, esta presentación resume un poco en lo que, el contenido de esta guía, los tipos de controles, la documentación que vamos a solicitar en cada control, los errores frecuentes observados durante los controles y los resultados de un control. ¿Dónde la vamos a tener? Pues la tenemos eh, en el apartado de evaluación y control, que lo podéis ver aquí. Y aparecerá, llegaréis a esta, a esta pantalla. En esta pantalla podéis ver que sí que tenemos las de 2014-2020 y la de 2021-2027, pues la, la, la pondremos en cuanto tengamos mmm, instrucciones y cuando tengamos también resultados de, de los controles. Estamos, estamos intentando hacerlo lo más pronto posible, pero primero tendrán que salir toda la normativa publicada. Y con esto, pues, daros muchas gracias por, por vuestra atención y que sepáis que en evaluación y control estamos disponibles para, para, para ayudaros en, en lo que podamos. Muchas gracias, Chusa. Gracias. Eh, vamos mal de tiempo, pero si te parece podemos eh, abrir un, un breve eh, turno de, de, para preguntas de cinco minutos. Así que adelante, por favor, con las preguntas. Perdón, que no había puesto el micrófono. Jesús, preguntan sí. si respecto a lo del viaje ecológico, si daremos un modelo de declaración jurada al que seguir. Ahora mismo no la, te no la tenemos. Entonces, en principio, no sería. No, no, lo, no lo tenemos pensado, pero bueno, lo tom tomamos nota. Yo entiendo que no, la comisión no, no proporciona ese tipo de información claro. y por lo tanto eso depende de cada institución. Cada institución puede hacer el modelo que quiera. Otro acuerdo, pregunta? gracias. Sí. Eh, tenemos otra pregunta en relación a la documentación justificativa. Eh, preguntan qué sucede si los documentos como el Learning Agreement eh, están, fir están firmados, pero la empresa no ha puesto un sello eh, tan simplemente porque no dispone de un sello. No solemos. No solemos prestar atención a eso porque sabemos que en, algunas, en algunos países no existen sellos. Entonces, eh, es importante que sí que se vea la persona, que sea una firma original y que esté, esté de acuerdo con el acuerdo de, con el acuerdo de movilidad o el acuerdo de aprendizaje, simplemente. ¿Y más preguntas? Sí, respecto al apartado que habéis comentado de reconocimientos, ¿cómo se reconocería una movilidad de prácticas a un recién titulado? Gracias. ¿Cómo se reconocería la movilidad de prácticas a un recién titulado? Bueno, en un recién titulado estaría... Recomendamos un Europass o, o un certificado de dicha movilidad. El Europass es más es, es más fácil porque ya tiene todos los, todos los requisitos. Entonces, eh, recomendamos que se haga mediante Europass. Sí, ¿Más preguntas? Sí, hay otra respecto a la de la creación jurada. Se ve que tiene muchas dudas. ¿Quién saber quién la tiene que firmar? ¿Si la universidad o el estudiante que realiza la movilidad? En el convenio estaba diciendo ambos. De acuerdo, gracias. Sí. Vale, tengo, tengo otra. Preguntan si el After Mobility puede considerarse un certificado de prácticas en los casos de movilidad SMT. es el After Mobility? Eh... No sé after... que... Perdona, eso iba a decir. ¿Y tú sabes lo que es el hacer mobility? Yo, yo no lo sé, entiendo yo que sería eh, una parte del, 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 recon... de, del acuerdo de aprendizaje. Eh, de sí, si me permitís, es la parte del, del, del acuerdo de aprendizaje que está dividido en tres partes. Ah, vale, vale, perdón. Claro. Sí, 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 eso sí, es. perdón. Sí sí, 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 sí. Ok. Sí, claro. Sí, sí, es el documento. Sí, sí, ese es el documento o un certificado aparte, eso da igual. Claro, eh, lo que sí que tenemos que ver es que cuando el, ese documento tenga claras las fechas de inicio y de fin de la movilidad física. Entonces, si por lo que sea vosotros detectáis que no está completo porque a veces tienen su formato, pues una, una declaración adjunta por parte de la institución eh, de acogida con las fechas concretas. Si veis que no tenéis esa, ese dato, ¿de acuerdo? ¿Tienen sí, preguntas? Sí, tienen una respecto a auditorías. Dicen que el programa de WP no permite generar un PDF del Learning Agreement. ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer de cada a una auditoría? He visto, perdona, Víctor, he visto que solo ha contestado Fernando en el chat. ¿no? Ah, vale, pero, vale, sí, vale, vale, sí. Bueno, yo creo que ya no. la dejamos aquí. Muchas gracias a Chusa de nuevo por, por su presentación y pasamos ya a la última de las presentaciones de, de hoy sobre la difusión de los proyectos Erasmus, Plus, que lo va a realizar nuestro compañero Miguel Ángel Milán, el coordinador del área de Comunicación, Apoyo y Dirección de CEPIE, y Alicia Garrido García, de, también del área de Comunicación. Así que, compañeros, cuando queráis. Muchas gracias, José Manuel. Y nada, vamos a continuar con esta última parte de las jornadas de hoy y bueno, intentaremos ser lo, lo más rápidos y efectivos posibles vamos a hablar de comunicación, por lo tanto en este último tramo eh, cogemos energía para hablar de que la difusión del proyecto de vuestro proyecto Erasmus Plus empieza aquí. Eh, como ha comentado José Manuel soy Miguel Ángel Milán, responsable de comunicación del SEPIE y también tenemos por aquí a la compañera Alicia Garrido también Hola, de buenos de días comunicación. <laughs> Entonces, eh, como en esta presentación vamos a hablar de comunicación y atención porque sí que hay cambios, y sí que hay algunas modificaciones en cuanto a visibilidad del apoyo de la Unión Europea, en cuanto a los fondos europeos recibidos a través del programa Erasmus+. Plus. Antes de nada, os voy/os vamos a mostrar este vídeo que sí que nos gustaría compartir con todos vosotros. Dura solamente un minutito, es rápido, lo tenéis en inglés, a ver si lo podéis escuchar, y luego también la traducción en, en español, los subtítulos. Un poquito también de la comunicación. Make sure the prince doesn't leave this room until I come. make sure the prince doesn't leave this room until I come and get him not to leave the room even if you come and get him no no until I come and get him until you come and get him we're not to enter the room no no, no. you stay in the room and make sure he doesn't leave and you'll come and get him right we don't need to do anything apart from just stop him entering the room no no, leave in the room Leaving the room, yes. All right. 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 Oh, if 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 uh, if, if, uh, if if if, yes, if we oh if oh look, it's quite simple. Uh, you just stay here. I'll make sure he doesn't leave the room. All right. right. Oh, I remember. Uh, can he leave the room with us? No, 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 no. You just keep him in here. I'll make sure. Oh you... yes, we'll keep him in here, obviously.

porque podemos sacar algunas conclusiones de todos estos años, de, de tener muchísima experiencia la mayoría de vosotros, pero sí que es cierto que nos gustaría ir un paso más allá para la comunicación efectiva de los proyectos de Armas Plus. Alicia, ¿qué me puedes decir el vídeo? Pues a ver, a mí lo que me parece un poco es que refleja una situación en la que todos nos podemos ver inmersos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos actividades de comunicación o quiero difundir mi proyecto, como que mentalmente tengo muy estructurado qué es lo que tengo que decir, pero a veces pues no tengo en cuenta cuál es el público objetivo o los mensajes no están bien definidos. Entonces, la audiencia, bueno, los destinatarios al final entienden cosas distintas. Entonces, sí que es verdad que ahora vas a contarnos un poco cómo planificar estas actividades de, de forma adecuada. Y bueno, también por otra parte me venía a la mente otro aspecto. Y es que en estas jornadas estamos dando mucha información a los beneficiarios y queremos un poco que no nos pase esto. O sea, vamos a intentar también dar los mensajes claros y precisos para, para intentar que, que, que nos entendáis eh, todo correctamente, pero vamos, que aún así, eh, ya sabes, Miguel Ángel, que estamos con ellos de la mano, que pueden escribirnos a comunicación.es y, y que bueno, que estamos con ellos en este camino. Pues perfecto. Entonces, como lo, con lo que comentaba Alicia, eh, en comunicación es principal la organización, la planificación y tener muy claros los mensajes y hacernos con un grupo potente de compañeros, compañeras e involucrar a toda la comunidad educativa o universitaria en estas labores de difusión, porque es muy importante. Vamos a comenzar esta presentación, continuamos arrancando el plan de comunicación y difusión. Como comentaba, eh, tenéis mucha experiencia en la gestión de programas educativos europeos. Eh, sí que nos gustaría saber qué tipo de herramientas educativas o aplicaciones educativas utilizáis para esta difusión y comunicación. Atención porque en el punto 3, que ya lo va a coger Alicia, es la utilización del logotipo correcto, decimos logotipo, no logotipos, ¿de acuerdo? Y cómo podemos maximizar el impacto de la difusión de vuestro proyecto a través de campañas, iniciativas que sacamos en la página web. Bueno, eh, como ya sabéis, el convenio de subvención es el principal documento oficial. Eh, en el que se recoge pues todo lo que tenga que ver a la gestión de vuestros proyectos. También la parte de comunicación, difusión y visibilidad. ¿Por qué? Porque es una pieza más de todo este engranaje, una pieza muy importante para dar visibilidad a la Unión Europea y dar visibilidad no solamente al programa Erasmus, sino también a la Agencia Nacional SEPIE. Por lo tanto, dentro del convenio de subvención vais a encontrar, como ya sabéis y ya conocéis, diferentes cláusulas que nos hablan de los derechos de uso de resultados. Eh, resultados eh, y derechos de propiedad intelectual e industrial y sobre, todo, y sobre todo de visibilidad de la financiación de la Unión Europea. Bien, pero ¿cómo arrancamos el plan de difusión y comunicación? ¿Para qué? Es importantísimo que este plan. De comunicación y difusión, no hace falta que sea un documento de 20 páginas, pero sí tener escrito una planificación de qué acciones de comunicación y difusión de nuestros proyectos Erasmus Plus vamos a realizar desde el comienzo. Antes, durante y después, una vez que hayan finalizado. Por lo tanto, eh, todo plan de difusión, toda planificación, toda organización empieza por la escritura. Es decir, tenemos que tener eh, escrito eh, nuestras actividades, nuestros grupos objetivos, nuestros, eh, nuestros eh, objetivos. ¿De acuerdo? ¿Qué herramientas? ¿Qué canales? ¿Qué vamos a utilizar? ¿sí? Eh, y eh, con este con documento vamos a ir revisándolo paulatinamente, poco a poco, porque va a ser un documento vivo, va a ser un documento que nos va a ayudar a redigir, a reestructurar lo que es la estrategia de comunicación para visibilizar no solamente las convocatorias que realicéis eh, en las universidades o los centros educativos, sino también eh, nos interesa ver, y a la Comisión Europea le interesa ver también, el resultado, qué se consigue, qué cambios hay en el individuo, en el estudiante, en el docente, en el compañero que realiza una movilidad, el antes y el después de realizar una movilidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a través de este eh, plan de difusión conseguiremos maximizar la visibilidad de nuestros proyectos, esos cambios, esas transformaciones que se dan. Recordad que el, el nuevo programa Erasmus Plus 2021-2027 es un programa evolucionado, por lo tanto, vamos a ver esa evolución, esos cambios y así vamos a sensibilizar muchísimo más a toda la comunidad educativa y universitaria. ¿Pero cómo se hace esto? Esto se hace a través de la planificación, la organización, ¿de acuerdo? Todo plan de comunicación o de difusión debería contener al menos estos puntos principales que ya conocéis. Voy a nombrar algunos para que no se nos pase. Eh, desde luego que los grupos destinatarios. Eh, es, aquellas acciones de comunicación y difusión que realicéis, que organicéis a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, tienen que tener claramente unos grupos destinatarios objetivo. Quizás no solamente estudiantes, sino también compañeros, profesorado. Eh, formadores e incluso otros miembros de la comunidad educativa. ¿de acuerdo? Intentad también eh, involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa y universitaria para esas labores de difusión. Eh, luego, los niveles de difusión. Eh, todos los que estáis eh, hoy aquí eh, en estas jornadas no tenéis en vuestro centro educativo eh, un gabinete de comunicación como bien pueda, puedan tener una universidad u otro tipo de institución. Eh, u organización de educación y formación. Bien, eh, creemos que es muy importante que en aquellos casos en los que no exista un gabinete de comunicación, que os hagáis con un grupo eh, nutrido de compañeros, de compañeras, en los cuales... Eh, para la gestión del proyecto Erasmus Plus, en los cuales una persona al menos lleve las labores de difusión y de comunicación, de acuerdo, que os vaya ayudando y que esa persona pues vaya poniendo en marcha junto con vosotros aquellas labores, aquellas acciones de comunicación a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y que involucréis de nuevo, otra vez, esta idea de involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa. ¿vale? Eh, ejemplos de buenas prácticas, testimonios ¿vale? de, de compañeros, compañeras o de estudiantes. Que han realizado una movilidad Erasmus Plus, van a ser de mucha ayuda para eh, aumentar la visibilidad y el prestigio de lo, del programa en sí. Por lo tanto, objetivos claros, grupos destinatarios, el nivel de difusión, que obviamente a nivel local sabéis que los medios de comunicación locales, televisión local, radio, eh, prensa. Eh, que no lo olvidemos que siempre esté ahí, aunque vayamos todos como muy digitales en esta, en esta era tan digital de redes sociales y, e internet pero que no olvidéis los, eh, la prensa escrita que es también muy muy importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto eh, nutríos de todo ese apoyo que os puedan dar a nivel local los medios de comunicación pero luego también por supuestísimo a nivel provincial regional y contad también con nuestro apoyo, como decía Elisa anteriormente para esa difusión Nacional a través de la Agencia Nacional SEPIE. Luego, los mensajes también tenéis que tener en claro, claro los mensajes. He utilizado un lenguaje que no sea abstracto, porque sabéis que en el mundo educativo he utilizado muchísimas siglas, muchísimas abreviaturas, y cuanto menos abreviaturas y siglas, mucho mejor, porque así todo el mundo va a poder entender de qué va este proyecto de K131 en educación superior. ¿De acuerdo? Entonces, tener también unos mensajes claros y definidos para cada grupo destinatario. No es lo mismo comunicar eh, los resultados. Eh, de lo que pasa eh, a través de la movilidad, después de la movilidad Erasmus+, Plus, eh, que vaya destinado a estudiantes, para atraer la atención y captación a estudiantes, como la de medios de comunicación, eh, servicios de inspección educativa, pensando en los compañeros de formación profesional de grado superior o artísticas, o, eh, por ejemplo, a compañeros o formadores ¿vale? de nuestro propio centro educativo o universidad. Eh, Tenéis que también tener en cuenta eh, y reflexionar sobre qué canales eh, tenemos a nuestra disposición, porque a través de esos canales eh, vamos a poder maximizar mucho más lo que es la visibilidad del proyecto. Eh, normalmente, todas vuestras instituciones tienen una sección web específica relativa al proyecto o proyectos Erasmus, Plus, con su visibilidad correcta, con toda la información actualizada y demás, o un blog, por ejemplo, de testimonios, un cuaderno de bitácoras. Eh, la mayoría de las instituciones también tenéis redes sociales. Eh, y bueno, que, que os hagáis con esos, eh, que reflexionéis sobre la, idonead, la idoneidad de esas eh, redes sociales, de esos canales de comunicación para cada uno de los grupos objetivos. ¿de acuerdo? Eh, por supuesto, es importante tener este plan de comunicación y difusión por escrito, eh, que lo vayáis revisando y que cuente con acciones de comunicación y difusión. Desde el comienzo del proyecto hasta, eh, hasta que llegue a su fin. Por supuestísimo que los informes finales, como han comentado los compañeros de la unidad de educación superior anteriormente, eh, habrá diferentes apartados en los cuales podréis eh, reflejar en los informes finales todas aquellas métricas, todo aquel impacto en la eh, visibilidad y comunicación de vuestros proyectos Erasmus Plus, lo que habéis hecho. Por lo tanto, es importante también marcar desde un principio aquellos indicadores de control y seguimiento. Es muy sencillo eh, a través de Google Analytics saber a ver qué métricas, eh, cuántos, eh, eh, cuántas visitas ha tenido la sección o la página web eh, de nuestro proyecto Erasmus. Eso lo podéis reflejar luego en el informe final. Eh, cuántas notas de prensa pues, o circulares, eventos, Open Days habéis realizado. Si habéis participado en iniciativas como por ejemplo los Erasmus Days, que actualmente está abierta. Eh, bueno, en redes sociales, las métricas de cada una de las redes sociales, cuántos seguidores, habéis aumentado desde que comenzasteis con la difusión de este nuevo proyecto Erasmus Plus. Es decir, todas esas métricas para nosotros son muy interesantes. No hace falta que nos volvamos demasiado exhaustivos en esas métricas, pero por lo menos reflejar alguna de estas métricas sería interesante para saber cuál es la evolución y la calidad en cuanto a la comunicación y difusión de vuestros proyectos, de acuerdo. Y bueno, eh, en cuanto al plan de difusión, vamos a tomar buena nota de estos cuatro eh, o cinco consejos que os vamos a dar ahora mismo, que recordéis que las tareas, las actividades de comunicación y difusión son eh, tareas necesarias. Para todos, para el coordinador del proyecto, para los socios que si tuvieseis y para los participantes, todos los participantes, tanto estudiantes como personal docente, eh, investigador y de administración, ¿de acuerdo? Es una tarea necesaria, es una tarea que se ha de planificar y de ser coordinada. Cuanto más visibilidad, mejor que las actividades de comunicación estén reflejadas en este plan de difusión de manera realista ¿vale? y efectiva al tipo de institución. Como estaba comentando, no es lo mismo, por ejemplo, las actividades de comunicación que pueda realizar a través de mi universidad, porque tengo eh, bueno, pues un gabinete de comunicación que me está respaldando, que un centro educativo de formación profesional de grado superior o de artísticas que tal vez pues, eh, no tenga ese soporte. ¿Vale? Pero sí que bien puedes tener otro soporte por parte de compañeros que estén eh, dedicando a la comunicación del proyecto. Por lo tanto, cosas realistas, cosas efectivas para garantizarnos el éxito de esas actividades de comunicación. Que impliquemos a toda la comunidad educativa y universitaria. Que la difusión se haga tanto dentro, ¿vale? dentro de la institución, dentro de, nuestra, eh, de nuestro centro educativo, como fuera. ¿Vale? Eh, y que por supuesto eh, se realiza de manera online y offline durante todo el ciclo de vida del proyecto y muy importante muy importante esas métricas que estábamos diciendo, esas notas de prensa circulares y demás, que por favor recojáis evidencia fehaciente de todo lo que estáis haciendo en cuanto a actividades de comunicación y difusión para que después pues nos los podáis, nos los podáis mostrar también a través de redes sociales, correos electrónicos y lo podáis reflejar igualmente en vuestros informes finales ¿de acuerdo? Por lo tanto, recoger evidencia de todo lo que hagáis desde eh, este momento. ¿sí? Fijaos, eh, lo que os estamos contando en las próximas, eh, las próximas semanas, días, semanas, os vamos a facilitar, bueno, estará disponible en la página web de SPI y en las redes sociales, pero os vamos a facilitar también eh, a través de correo electrónico a todos vosotros un kit de comunicación, un nuevo kit de comunicación Erasmus Plus para beneficiaros de proyectos del programa en el cual vais a encontrar diferentes eh, ideas eh, para poner en marcha y para llevar a cabo actividades de comunicación, así como todo el tema de visibilidad del nuevo programa Erasmus Plus 2021-2027, como también aquellos enlaces e información precisa de plataformas e iniciativas de apoyo al programa Erasmus Plus. Y también, como novedad, eh, la Comisión Europea nos va a facilitar a todas las agencias nacionales y por ende a todos los beneficiarios de proyectos Erasmus Plus un eh, nuevo kit de comunicación, vale, que estará disponible a finales de este año, previsible, previsiblemente, en español. Os haremos llegar también este kit de comunicación con tips, con consejos para que esa comunicación y la visibilidad de los proyectos Erasmus Plus en esta nueva era de este nuevo renovado programa Erasmus Plus 2021-2027 sea de manera mucho más efectiva. Eh, me voy a detener brevemente en el kit de comunicación del SEPIE, porque aquí, como ya sabéis, vais a encontrar... Para ayudaros un poquito en estas tareas de difusión y de comunicación, vais a encontrar diferentes plantillas. Plantillas que tienen que ver con, eh, bueno, un ejemplo de nota de prensa, por pues si os puede servir, ¿de acuerdo? Que podéis machacar. Luego, muy importante, tenéis también... Eh, plantillas de autorización de derechos de imagen. Recordad que para toda la comunicación y difusión que hagáis, si sacáis audios, vídeos, imágenes, fotografías de participantes, ya sea estudiantes, ya sea docentes, formadores eh, o compañeros, vale, de, del centro educativo o universidad, eh, tenéis que tener eh, obligatoriamente firmada esa autorización de derechos de imagen por eh, la vamos por, por 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 el reglamento de de, de imagen de, de la Unión Europea de acuerdo por lo tanto por favor cada fotografía, cada imagen que difundáis, que tengáis esos derechos, ¿de acuerdo? Que tengáis firmado esos derechos de imagen. Y bueno, también tenéis una plantilla dentro del kit de comunicación. Esta plantilla es una, es una plantilla muy sencilla, con 10 pasos que os acabamos de comentar, que os va a ayudar a escribir, reflexionar y escribir, que quede por escrito nuestro plan de comunicación y difusión para el proyecto, para los proyectos Erasmus Plus que tengamos en curso, ¿de acuerdo? Y que nos ayudará también a revisarlo, ¿eh? paulatinamente. Bien, eh, sí que me gustaría saber, eh, o sí que nos gustaría saber, tengo a Alicia también al tanto de redes, sociales, de redes sociales y también del chat, ¿qué herramientas de comunicación o qué herramientas educativas o qué aplicaciones educativas utilizáis o habéis utilizado? normalmente en vuestra difusión, ¿vale? ¿O qué actividades habéis realizado? Si os están hablando de poner un poquito en el chat qué actividades, os lo agradecemos. Fijaos, aquí os proponemos diferentes que a nosotros, por ejemplo, desde el área de comunicación, nos dan resultado. Todos utilizamos PowerPoint, PowToon, también para realización de vídeos y de, y de presentaciones. Es una, es una aplicación que está bastante bien. Genially lo estamos utilizando también últimamente y nos va muy bien y junto con el Canva. Ya sabéis que para todo tipo de podcast eh, podemos utilizar el SoundCloud, SoundCloud, ODOSity, Spreaker o Google Docs o la utilización de redes sociales porque a través de las redes sociales, dependiendo del grupo destinatario, nuestro grupo objetivo, estamos trabajando eh, todos con eh, jóvenes. Por lo tanto, las redes sociales como TikTok o Instagram suelen funcionar bastante, bastante bien. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decidnos ahí qué herramientas y qué aplicaciones educativas utilizáis. Y por favor, recordad siempre utilizar el lenguaje: un lenguaje que no sea abstracto, un lenguaje que sea directo, que sea claro y que se entienda. ¿Vale? Que no nos pase como en el vídeo al principio. ¿Sabéis que SEPIE, la Agencia Nacional SEPIE, estamos. Eh, ya presentes en seis redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, tenemos un canal eh, de YouTube. Eh, TikTok, también que es la última eh, Bueno, es la última red social O plataforma en la que estamos inmersos Y LinkedIn Entonces, os pedimos que por favor Para cualquier publicación que esté relacionada A vuestro proyecto Erasmus Plus Que utilicéis hashtag, que utilicéis almohadilla Erasmus y que por favor Nos mencionéis, nos etiquetéis Porque nos encanta eh, interactuar con vosotros Y nos encanta saber en qué estáis Inmersos, en qué estáis metidos ¿De acuerdo? Para así, pues bueno, pues dado, daros mayor voz a todas esas publicaciones hasta incluso contactar con vosotros para realizar cualquier tipo de podcast, entrevista. O reportaje, ya sea a nivel de Agencia Nacional SEPIE o ya sea a través de medios de comunicación, locales o nacionales. Por lo tanto, por favor, etiquetadnos correctamente en cada una de estas redes sociales y utilizad siempre en vuestras publicaciones de eh, los proyectos Erasmus Plus, el hashtag Erasmus Plus, como veis aquí en pantalla. Y bueno, que ya sabéis que nos encanta interactuar con vosotros en redes sociales. Alicia va a continuar comentándos brevemente lo que es la plataforma de resultados, que es otra herramienta, es la principal herramienta eh, del programa Erasmus Plus en cuanto a comunicación y visibilidad. Y como sabéis todos, tenéis un espacio gratuito dentro de esta herramienta que, bien, os puede servir también para dar mayor visibilidad y empaque a vuestro proyecto de movilidad Erasmus Plus. Alicia. Muchas gracias Miguel Ángel. Eh, bueno, antes de empezar, sí que es verdad que hemos estado tomando nota de las herramientas que están eh, utilizando los beneficiarios. Muchas veces sí que coinciden con las que les habíamos expuesto, pero también utilizan otras como Telegram o las radios escolares, que también tomamos nota para, para fantástico, incluirlas. Fantástico, porque aparte de Alicia, ya sabes que tenemos, eh, le vas a contar después, la Radio Erasmus Plus. Y sinceramente, sí que nos gustaría tener conexión con esas radios escolares y con esas radios universitarias para, bueno, pues para retroalimentarnos mutuamente. Eso es. Bueno, pues empezamos un poco. Eh, ya muchos de vosotros conocéis la plataforma de resultados. ¿Qué es esto de la plataforma? Pues es la principal herramienta de difusión y transparencia para el programa Erasmus Plus. Eh, digamos que es una base de datos de proyectos Erasmus Plus eh, que incluye los resultados y productos de todos los proyectos financiados en todas las acciones clave. ¿Para qué más me sirve esta plataforma? Pues para dar visibilidad a mi proyecto, porque yo puedo tener el resumen de mi proyecto, los datos de contacto y. Cuando alguien esté buscando socios o yo para buscar, sirve también eh, la plataforma como motor de búsqueda de esos socios o para encontrar ejemplos de buenas prácticas, es decir, eh, mmm, proyectos que han tenido muchísima calidad y gran impacto en, a nivel de comunicación y, y otros aspectos. Y también me sirve para inspirarme o inspirar a otros que estén más o menos relacionados con los intereses que estamos persiguiendo desde, desde el proyecto. Bien, no sé si habéis entrado alguna vez en la plataforma. Se encuentra el acceso público y abierto en la página web del SEPIE en el apartado de comunicación, y una vez que entramos a la plataforma encontramos algo parecido a esto. Es una interfaz en inglés, pero bueno, es muy sencillita y muy intuitiva para utilizarla. Entonces, puedo hacer una búsqueda con el código del proyecto o el título, eh, pero también puedo hacer una búsqueda avanzada con diferentes tipos de filtros, de si el proyecto está terminado o no, qué tipo de acción clave estamos haciendo. Por por países o por años. También tiene como novedad eh, la búsqueda por resultados. Una vez que yo he metido mis criterios de búsqueda, se despliegan eh, los proyectos que, que atienden a estas características vale y puedo descargármelos en un Excel eh, para tener un listado. Lo que podéis ver en la plataforma de resultados está como estructurado en bloques. Eh, por ejemplo, vais a tener el título de los proyectos, una breve descripción, los temas de los que aborda y los años. Si clicamos dentro de, o pulsamos dentro de, de cualquiera de ellos, pues vamos a tener algo parecido a esto. Esta es la, la Project CAR. Este es la, el espacio de la plataforma de resultados donde vais a poder poner un resumen de vuestra plataforma, los datos de contacto, eh, donde se incluye la fecha de inicio y fin de, del proyecto etcétera. Y queríamos señalaros estas dos pestañas que tiene aquí, estas dos utilidades, porque dentro de, de, de esta plataforma vais a poder ver el proyecto en un mapa web y también descargaros esa tarjeta de proyecto en inglés de cómo es el proyecto. Veámoslo en la siguiente diapositiva. Aquí tenéis un poco cómo se vería ese resumen de proyecto y el mapa, el mapa web. Bien, tenemos que recordaros que el uso de la plataforma de resultados no es obligatorio para los proyectos K1, pero aún así os animamos a, a utilizarla porque al final es una de las herramientas que me ayudan a visibilizar muchísimo más mi proyecto. De hecho, cuando ya esté firmado el convenio de subvención por ambas partes, tanto por el SEPIE como vuestras instituciones, vais a recibir una notificación de que ya tenéis disponible el espacio abierto dentro de la plataforma de resultados. Y ahí es donde vais a poder acceder, digamos, a la parte interna de esta plataforma. ¿Dónde se hace esto? Pues pulsando en Manage My Projects, eh, nos va a derivar a que pongáis los, los credenciales de la cuenta EULogin. ¿Vale? Y una vez dentro vamos a encontrar un poco eh, algo parecido a esto. Nosotros os vamos a animar a que principalmente hagáis tres cosas. La primera y más importante, desplegar vuestros datos de contacto. ¿Por qué? Porque por, protección, por leyes de protección de datos, por defecto aparecen ocultos. Entonces no vais a estar en, la, en el motor de búsqueda para que otros socios os encuentren eh, y no va a estar eh, disponible esa información. Entonces os animamos a que lo activéis, vale, manualmente desde aquí, a que visibilicéis también la información de vuestro proyecto o que editéis distintos apartados del proyecto, vayáis subiendo distintos resultados que vayáis teniendo. Por ejemplo, os animamos a que desde hoy, que la, el ciclo de vida de vuestro proyecto ya ha empezado, eh, creemos un logo. Es como una, una seña de identidad, una imagen que me puede valer para toda la difusión que hagáis de, del proyecto o que nos pongáis, por ejemplo, la página web donde tengáis el proyecto o un blog. Bien, más o menos hasta aquí hemos visto un poco cómo planificar las actividades y algunas herramientas y estrategias y nos vamos a centrar un momentito en una de las cláusulas que había nombrado Miguel Ángel que tenían que ver con eh, la visibilidad de financiación de la Unión porque es importantísimo que utilicéis el logotipo correcto y vamos a incidir en que es logotipo porque solamente es un logotipo el que se tiene que utilizar. Veréis, con los beneficiarios de proyectos Erasmus Plus tenéis la obligación de reconocer públicamente el apoyo de la Unión Europea en todo el material de comunicación y promoción, en la página web, en las redes sociales. ¿Cómo se traduce esto? En que todo lo que elaboréis en relación al proyecto tiene que tener el logotipo oficial. ¿Y cuál es el logotipo oficial el que tenéis aquí? Cofinanciado por la Unión Europea. No olvidéis que todo el material, notas de prensa, conferencias, presentaciones, cualquier póster, lo que hagáis, tiene que incluirlo. En la página... Un segundo, un segundo sí. perdón, perdón, perdón eh, si nos vamos ahí. Este, esta es la nueva imagen, lo que estábamos comentando anteriormente, es la nueva imagen para los proyectos Erasmus Plus durante el periodo 2021-2027. Eh, nos gustaría recalcarlo que esta es, este, este emblema de la Unión Europea y el, y el texto cofinanciado por la Unión Europea es para los proyectos a partir de 2021-2027, ¿de acuerdo? Para todos los materiales de difusión y comunicación que tengan que ver exclusivamente con ese proyecto.

Perfecto, muchísimas gracias. Como os decía, en la página web de SEPIE, en comunicación, hay un apartado que es identidad visual y ahí vais a tener todas las versiones del logotipo permitidas, ¿vale? No solamente para el programa de 2021 a 2027, que es lo que comentaba ahora mismo Miguel Ángel, que ha cambiado, sino que también tenéis eh, la visibilidad para eh, el programa anterior. Pero bueno, vamos a centrarnos en la convocatoria 2021 y entonces os dejamos. Hay logotipos en color y logotipos en monocromo. Si yo tengo un fondo blanco, pues utilizaría. El de la izquierda y el logotipo para fondos oscuros en color es el que tenéis ahí a la derecha, ¿vale? De la misma forma, los logotipos en monocromo para fondos blancos eh, los tenéis aquí presentes y para fondos oscuros. Es decir, que tomamos nota. Estos serían ejemplos de buen uso del, del logotipo teniendo en cuenta los fondos o los usos del color o no color o el monocromo que vamos utilizando de ellos. Y de la misma forma que os ponemos eh, ejemplos del buen uso, os vamos a citar aquí el que no puede los, los malos usos de este, de este logotipo. ¿Por qué? Porque no le puedo pasar filtros, ni le puedo cambiar la letra, eh, modificar el tamaño, no puedo modificar ese logotipo. Tampoco puedo utilizar el, el logotipo de SEPIE, que muchas veces sí que lo utilizáis para enlazarnos, pero ahora os hablaremos de otra posibilidad, porque este logotipo del ministerio no puede ser utilizado por beneficiarios. De hecho, el, el logotipo que tenéis abajo, que también es muy bonito y que a veces... Incita también a utilizarlo, tampoco puede ser utilizado por beneficiarios. Solamente podríais utilizar el de cofinanciado por la Unión Europea sí. sin modificar. Correcto. Y lo que os comentaba Alicia en este último, que este es el, el, el de Erasmus Plus, que viene así en azulido, que está tachado, este es del antiguo programa, antes tampoco se puede utilizar, pero ese es del programa antiguo 2014-2020. Por lo tanto, olvidados ya de esa imagen, porque esa imagen ya nada. Y eh, si acaso en las universidades o algún centro educativo organizáis unas jornadas Erasmus Plus en colaboración con la Agencia Nacional de entonces ahí sí que nos ponemos en contacto, os facilitamos el logotipo oficial del Ministerio de Universidades y Agencia Nacional de SEPIE y demás para jornadas que en las que estemos colaborando, ¿de acuerdo? Pero per se, eh, al no ser eh, Ministro de Universidades de SEPIE, no podéis utilizar el logotipo de, de SEPIE, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Eh, de hecho, lo que os queríamos recordar también es que el logotipo que utilicéis tiene que ser visible y fácilmente accesible en los materiales de, de comunicación y difusión. Es decir, que si nos metemos en la página web de vuestro proyecto, no tendría que ser necesario hacer scroll para poder verlo. Tiene que estar, eh, pues, como digo, visible. Además de ese logotipo, eh, todos los materiales de comunicación como notas de prensa o la web, los blogs, tienen que tener la exención de responsabilidad por parte de la Comisión Europea y la Agencia Nacional SEPIE. Eh, esta exención sí que no es necesaria que esté en, en el primer vistazo de la página web, lo podéis poner al final, pero os recordamos que la tenéis que personalizar. No vale copiarlo desde aquí y ponerlo tal cual porque si yo, por ejemplo, quiero hacer una nota de prensa para un proyecto que se llama empleabilidad, tendré que decir el proyecto empleabilidad está cofinanciado por el Programa Erasmus Plus de la Unión Europea y el contenido de esta nota de prensa es responsabilidad exclusiva del nombre de mi centro y, por tanto, se exime la responsabilidad tanto a la Comisión Europea como al, al SEPIE de la información aquí recibida. Bien, como os hemos dicho antes que el logotipo del, del Ministerio de Universidades de SEPIE no podéis utilizarlo, sí que es verdad que nos gustaría, nos, nos gusta facilitaros una imagen animada para que podáis enlazar vuestra web del proyecto a la página web del SEPIE y también estemos en contacto y os ayudemos con la visibilidad, con la visibilidad de, de vuestro proyecto. Entonces, en la página web de SEPIE ya tenéis disponible este GIF que podéis utilizar para enlazarlo a la, nuestra página web. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, me quiero detener aquí un momentito también eh, para hablaros de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque para dar mayor visibilidad de vuestros proyectos es un requisito que hagáis uso de licencias abiertas para que otros puedan utilizar los recursos o los documentos, los materiales eh, que generéis con vuestro proyecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que voy a perder los derechos, de, los derechos de autor? No, vosotros vais a ser los autores de esos materiales, pero con estas licencias abiertas, como por ejemplo puedes la Creative Commons que tiene diferentes eh, modalidades, dais la oportunidad de que otras personas utilicen esos materiales y, y puedan, puedan utilizarlo ¿sí? Genial, bueno pues eh, la última parte de la ponencia vamos a hablar un poco de cómo maximizar el impacto las campañas, iniciativas ¿vale? porque desde eh, os animamos a que de, en todo el ciclo de vida del proyecto o sea, desde ya participéis en campañas y en iniciativas desde Sepi lanzamos muchísimas. Bueno, no sé si conocéis la newsletter. Desde aquí os, eh, os animamos a suscribiros. Vale, es un boletín electrónico que publicamos mensualmente y que eh, incluye toda la información de la, vamos, las últimas noticias, no solamente relacionadas con el propio programa Erasmus+, sino con otros programas educativos internacionales eh, y que cuenta actualmente con más de 9.300 suscriptores. Entonces. Eh, desde aquí os animamos a, a suscribiros, como decía, porque luego también tomamos ejemplos y podéis eh, formar parte de, de la newsletter para alguna entrevista, algún podcast, etcétera. Otra de las iniciativas que no, a las que nos gustaría invitaros es a nuestro café viajero Erasmus. Plus. Digamos que es una iniciativa que surge para establecer una relación más cercana y directa con los beneficiarios, pero también con los participantes eh, de los proyectos Erasmus, Plus, para que puedan compartir con su testimonio, darles esa voz y que puedan contarnos cómo ha sido esa experiencia de vida de, eh, gracias al programa. Lo que organizamos son eh, diferentes charlas virtuales en las que eh, son como mesas redondas en las que diferentes participantes nos cuentan sus experiencias y aprovecho para eh, invitaros a nuestro próximo café viajero que va a tener lugar la semana que viene, el 14 de octubre a las 5 de la tarde y que lo retransmitiremos en directo desde nuestro canal de YouTube. ¿Con qué motivo? Con los Erasmus Days, de los que ahora también os hablaremos, eh, y en colaboración también con la Agencia Nacional encargada de la parte de juventud eh, del programa Erasmus. Otra de las iniciativas eh, que hemos visto además eh, que utilizáis mucho como, como herramienta de comunicación son, la, eh, son las radios, ¿vale? Entonces desde ese pie lanzamos también eh, la iniciativa de Radio Erasmus Plus. También es para acercarnos a las instituciones, a los centros, a los participantes y puedan contarnos ese testimonio. Si os metéis dentro de la página web de comunicación en campañas e iniciativas vais a encontrar mucha más información al respecto y un formulario de solicitud porque esta iniciativa está abierta a cualquiera de vosotros podéis solicitar eh, formar parte de la radio y, quiz y quizás en, pues en unos meses podamos, podamos hacer un podcast con vosotros que la verdad es que nos encantaría. Bien, como he dicho antes y he hablado del café viajero de los Erasmus Days, eh, los Erasmus Days es la campaña europea de celebración que pone en, fe, en beneficio, pues el, pone en valor los beneficios del programa Erasmus, como dando voz a, a toda la ciudadanía, a todos los testimonios que han participado de este programa para que puedan difundir sus experiencias. Se organizan muchísimas actividades de comunicación y difusión y las instituciones podéis registrar vuestro, vuestro, vuestra actividad. Actividad, nosotros la validaríamos aquí y vamos desde aquí. Os animamos porque en, en esta nueva en esta nueva edición va a tener lugar en los, los días 14, 15 y 16, es decir, que todavía estás a tiempo de, de registrarte para los sí, Erasmus Days. Sí, y además, Alicia, también estoy leyendo aquí en el chat el tema de la cartelería. Es cierto que el tema de la cartelería con la nueva imagen del programa Erasmus Plus 2021-2027 a todas las universidades eh, les hicimos un envío de, de unos carteles de esta. Este nuevo programa no, y a las consejerías de educación también, ¿de acuerdo? No sé si a, os habrá llegado a los compañeros de, de formación profesional alguno de estos carteles eh, a las universidades sí, pero no obstante, como estabais preocupados también por la cartelería y demás, eh, os tenemos que decir que a todas las actividades que se están registrando y validando en la campaña de Erasmus Days, estamos enviando un pequeño kit promocional de comunicación y viene alguna cartelería también del nuevo programa. Por lo tanto, os animamos de aquí al 14 a eh, registrar vuestras actividades. Genial, muchísimas gracias. Bueno, como veis, son muchas las iniciativas que lanza Sepi, el verano Erasmus mi Erasmus y también en las que participamos, eh, pues en el Día de Europa, el Día Europeo de las Lenguas o el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora. Lo que queríamos un poco reflejar, eh, Miguel Ángel, es, eh, corrígeme si me equivoco, que al final la comunicación y difusión es una de las piezas más eh, es una pieza más dentro del engranaje del proyecto, que no puede quedarse de forma aislada, y que al final el trabajo en equipo va a ser el que garantice un poco el, el, el éxito de, de vuestro proyecto. Entonces, te animo, Miguel Ángel, a que por favor nos. Resumas lo que hemos estado hablando, pues sí, principalmente, y os lo voy a poner también ahora mismo con en, en el chat. Es decir, lo principal en cuanto a la comunicación y difusión de vuestros proyectos Erasmus Plus es que por favor visibilicéis al máximo y correctamente eh, la cofinanciación europea, que por favor participéis en iniciativas, como nos está contando muy bien Alicia esta mañana, eh, en relación a los Erasmus Days a los cafés viajeros a las entrevistas posibles entrevistas que, que, que podemos contar con las que las que podemos contar con vosotros para, para esa difusión y que difundéis al máximo que difundáis el máximo y bueno ya sabéis que estamos eh, en sepi@sepi.es pero sobre todo en comunicación.es de acuerdo y que os damos muchísimas gracias por vuestra atención y mucho ánimo muchísimas gracias muchas gracias Miguel Ángel y Alicia eh, veo que habéis contestado muchísimo en el chat vosotros dos eh, queréis que os ¿Plantemos preguntas que hayan podido estar todavía por ahí o creéis que ya habéis contestado? Como, como, como veáis, si veis alguna pregunta, he intentado responder a todas, pero si veis alguna sí, yo pre pregunta. Yo creo que ya las sí. has contestado todas, ha sido vale. muy eficiente. Yo las pues he nada. Bueno, tengo, tengo dos últimas sí. que no te ha dado tiempo a contestar porque me las has tachado todas. Sí, preguntan justo ahora cómo se pueden inscribir al Erasmus Plus Days, que están muy interesados. Fenomenal, pues mira, eh, os vamos a poner por aquí por el. Bueno, voy a compartir un momentito mi, mi pantalla otra vez y esto, vais a ver que en la página web del SEPIE, en la página web del CPI, ¿de acuerdo? Bueno, en la parte de comunicación, si vamos ahí, uh, vamos a ver, en la parte de comunicación, ¿vale? Tenéis pues, todo lo que hemos estado hablando, la identidad visual. Aquí tenéis los logotipos, ¿de acuerdo? En las diferentes versiones. Luego, lo que también estabais comentando de que ya no puedo utilizar el, el logotipo de Erasmus Plus enriqueciendo vidas abriendo mentes. es una pregunta a la que eh, os ponemos que vamos a ver, como beneficiarios de proyectos Erasmus Plus, tenéis que utilizar el logotipo de cofinanciado siempre para todo el material de comunicación y difusión que hagáis, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, sois promotores, muchas universidades sois promotores del programa en sí y muchos centros educativos y de artísticas también, de acuerdo, eh, que hacéis como una especie de open day eh, o día de puertas abiertas o lo que sea. Eh, decimos siempre que os pongáis en contacto con comunicación@epi.es para facilitaros este logotipo. Este logotipo, el de Erasmus Plus, enriqueciendo vidas, sabiendo mentes, únicamente se puede utilizar para eventos de promoción, para promotores del programa, de acuerdo. Pero vosotros, si ese evento de promoción está dentro de una de las acciones de comunicación de vuestro proyecto Erasmus Plus obligatoriamente tendrías que utilizar siempre este, ¿vale? cofinanciado por la Unión Europea. En la nueva imagen de, de, de todos los programas eh, financiados o cofinanciados con fondos europeos se ha unificado a nivel europeo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el logotipo que va a aparecer eh, para terceros y para beneficiarios de fondos europeos, ¿sí? Entonces, lo que me estabas comentando, ¿vale? Eh, ¿Cómo puedo... Cómo puedo acceder a los Erasmus Days? Cómo puedo registrar mi actividad en, en Sepie Comunicación, campañas y redes sociales. Aquí encontráis la información de los Erasmus Days, de acuerdo. Y tenéis la web para poder registrar vuestro evento. Entonces, pinchando ahí podéis registrar vuestro evento, de acuerdo. Y el idioma puede ser en cualquier idioma. Puede ser en español, puede, lo podéis registrar en español, lo podéis registrar en inglés o como queráis. Perfecto, pues eh, ya no hay más preguntas, ¿verdad? Pues muchas gracias. Muchas gracias a nosotros dos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya con esto terminamos las eh, jornadas eh, de movilidad. Eh, recordaros simplemente antes de, de terminar eh, la próxima publicación de la resolución definitiva de la K131, uh, que no se realizará probablemente al mismo tiempo que el resto de acciones porque como conlleva financiación... Tiene que ir esta resolución a intervención, ¿de acuerdo? Y tardará un poquito más. A, a continuación se emitirán los convenios de subvención. Por favor, comprobad que los, de, que los datos del representante legal de vuestra institución coincide con lo enviado en la solicitud. Y si no, si no coincide, para que se emitan correctamente los convenios de subvención, por favor, enviarnos una solicitud de modificación de datos a través de la plataforma Ulises. ¿De acuerdo? Y a continuación, una vez que estén firmado, se eh, realizará el primer pago de prefinanciación. <laughs> se, os enviará, se, se os puso el, en el chat el enlace a la encuesta de satisfacción, ¿de acuerdo? Para que podáis eh, comentaros qué os han parecido estas jornadas. También nos preguntasteis sobre certificados de asistencia. Lamentablemente no los podemos emitir en jornadas virtuales. Vale. Y comentaros eh, por último cuándo tendrán lugar las jornadas informativas anuales, es decir, de la convocatoria 2022 ya. Serán el 13, el 14 y el 16 de diciembre. El 13 se realizará la sesión conjunta en el Teatro Real, como en años anteriores, en formato mixto, presencial y virtual. El 14 se realizarán las sesiones específicas de cada sector educativo, también en formato mixto. Y el día 16 se celebrará una sesión específica, esta vez de manera solamente virtual, para acciones centralizadas. Y nada más agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestros comentarios. Estamos a vuestra disposición, ya sabéis, en los canales habituales. Y doy las gracias a los compañeros de, de mi unidad, de la Unidad de cuestión Superior, sobre todo a las nuevas incorporaciones que, que habéis visto, a Nuria, la jefa del servicio, y a Victoria y a Katy, que han estado ahí eh, con las preguntas. Y a nuestros compañeros de Evaluación y Control de Informática y de Comunicación. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.